3, 2, 3. Hey, 2, 3. Sí, 2, 3. Hola, 2, 3. Sí, 2, 3. 2, 2, 3. Claro. Sí, 2, 3. Sí, 2, 3. Hey, 2, 3. ¿Y ese se podrá picar un poquito más? ¿Te indico de este? Sí, 2, 3. Sí, 2, 3. Corta la sala. Buenos días. Tenemos un ejemplo muy importante de la sesión anterior que fue absolutamente ceñida al tiempo. Agradecemos su atención. Esta sesión, muy interesante, situaciones críticas en pacientes con cirrosis. Tendré el honor de moderarla con la doctora María Teresa Rizzo. Y vamos a comenzar rápidamente entonces con el primer conferencista, el doctor Andrés Cárdenas. Andrés es un médico colombiano, internista, gastroenterólogo, hepatólogo, trabaja actualmente. A la organización y a organizar al doctor Contreras y a todo el comité
científico, al doctor Gadano, por invitarme. Y quiero hacer especial mención y agradecer de una forma muy, muy encarecida la labor del doctor Contreras estos dos últimos años como presidente de ALE. Para mí ha sido un placer poder estar trabajando con él. Es un ejemplo de persona, de médico, de trabajador, y es un trabajador incansable. Entonces, de nuevo, le quiero agradecer todos sus esfuerzos estos años por ALE y espero que así siga siendo. Entonces, mi labor hoy es hablar sobre la hemorragia digestiva por hipertensión portal en cirrosis, y me voy a basar básicamente en el hecho de que vamos a hablar de la causa más común de hemorragia, que es las varices esofágicas. Como todos ustedes saben, la cirrosis tiene una fase compensada donde no hay hipertensión portal clínicamente significativa, pero a medida que va pasando el tiempo, los pacientes, cuando se descompensan, comúnmente pueden hacer una hemorragia por varices, pueden hacer ascitis o encefalopatía, y cuando hay una descompensación tardía, estos pacientes obviamente pueden resangrar y morir y hacer complicaciones por otras causas. Pero lo más importante aquí es controlar el sangrado, prevenirlo y prevenir obviamente la muerte. Entonces, en la historia natural de la hipertensión portal hay que tener en cuenta varias cosas. Uno es la definición de lo que sabemos como presión portal normal. La presión portal medida por el gradiente de presión venosa o el HVGP, normalmente es entre 3 y 6. A medida que la enfermedad por cirrosis, ya sea por cualquier etiología, avanza, obviamente puede haber un aumento de la presión portal por encima de 5, y aquí se define que hay hipertensión portal leve, donde no hay aparición de varices, pero una vez se llega al dintel de 10 milímetros de mercurio de la gradiente de presión venosa portal, pues ahí es donde se puede desarrollar lo que llamamos la hipertensión portal clínicamente significativa con aparición de varices. Con el tiempo, si el paciente no se trata de su hepatopatía de base o tiene una hepatopatía que va continuando, obviamente los pacientes desarrollan con el tiempo un aumento de la presión portal, que es, cuando es por encima de 12, pueden aumentarse y crecer esas varices, y cuando el dintel es mayor de 12, pues tiene un riesgo muy elevado de sangrar. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando ese dintel de la presión portal aumenta sobre 20, tiene muy mal pronóstico, y esto es importante saberlo en el momento que ingresamos los pacientes al hospital. La fisiopatología de la hipertensión portal, como todos ustedes saben, tiene varios componentes. El componente principal es la resistencia aumentada al hígado cirrótico y el flujo de la porta hacia el hígado. Y cuando hay hipertensión portal, pues se puede desarrollar, como todos ustedes saben, una vasodilatación esplácnica, que puede aumentar los niveles de óxido nítrico extrahepáticos, con esa vasodilatación causando hipotensión, una hipovolemia efectiva, activación de sistemas vasoconstrictores y, por lo tanto, aumento en la volemia con la retención de líquidos e insuficiencia renal. También lo que hay que entender es que este aumento de la presión portal aumenta las colateralidades portosistémicas y el flujo a través de ellas, que obviamente pueden aumentar el riesgo de sangrado por varices, que es lo que nos atañe hoy. También hay otras complicaciones, las cuales no voy a hablar, pero los otros compañeros y conferencistas van a hablar más adelante sobre insuficiencia renal y otras complicaciones de la cirrosis. Entonces, cuando estamos hablando de hipertensión portal en sí, tenemos que ver qué áreas podemos influir para manejar estos pacientes, y obviamente si hay un aumento en este flujo y hay una vasodilatación esplácnica, es donde los vasoconstrictores juegan un papel, ya sea los betabloqueantes en la fase del paciente en profilaxis, o cuando sangran con terlipresina, somatostatina o creótide. También podemos influir en tratar la enfermedad de base, sobre todo si es un paciente con una hepatitis alcohólica, si deja de beber, o un paciente con una hepatitis B activada, donde se le puede dar tratamiento antiviral, tratar la enfermedad de base. Pero cuando no se puede tratar la enfermedad de base, también podemos influir en el hígado mismo haciendo un TIPS o un shunt. Y por último, las varices sí tienen un manejo, lo que es más mecánico, que es manejo endoscópico. Entonces, el manejo inicial
de un paciente que llega sangrando por varices esofágicas o una hemorragia digestiva en un paciente con cirrosis e hipertensión portal, hay muchos pasos que hay que dar antes de hacer la endoscopia. Y esto lo digo porque yo hago la endoscopia y muchos de ustedes también hacen la endoscopia de estos pacientes, y hay que saber que antes de hacer la endoscopia hay muchos pasos a tener en cuenta antes de que salir corriendo a medianoche a ir a hacer este caso. Lo más importante es que los pacientes tengan un acceso venoso a un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo para considerar un TIPS de forma precoz en alguno de estos pacientes. Finalmente, tener en cuenta que antes de la endoscopia es importante usar la eritromicina intravenosa como procinético, y no podemos dar a día de hoy ninguna recomendación específica acerca del manejo de la coagulopatía del cirrótico porque no tenemos datos suficientes. Lo de la eritromicina es verdad y es importante que lo tengan en cuenta. Mucha gente no la utiliza, pero las guías de Abaveno y las guías norteamericanas la aconsejan. Este es un estudio aleatorizado doble ciego, donde se administró eritromicina como procinético antes de la endoscopia en pacientes que sangraban por varices. Y como ustedes pueden ver aquí, lo más importante es que los pacientes se podía hacer la prueba con un estómago vacío en un 50% de los casos comparado al placebo, y el tiempo de duración y la estancia hospitalaria era menor. Pero sobre todo porque podemos ver más y disminuimos en algo el riesgo de broncoaspiración. Con respecto a la resucitación inicial, otra cosa que tener en cuenta es la intubación. Esto es un área de debate, hay muy pocos datos. Pero la intubación endotraqueal de estos pacientes es importante tenerla en cuenta porque tiene pros y contras. Pros, obviamente, es que vamos a proteger la vía aérea, podemos dormir los pacientes profundamente, podemos tardarnos más en la prueba y mirar con detalle o hacer un tratamiento más exhaustivo. Y en muchos casos, si el paciente está estable, pues se puede extubar inmediatamente después. El problema es que puede aumentar el riesgo de neumonía, y hay un estudio que lo muestra. Puede desarrollar más traumas orotraqueales, y no hay buenos datos que puedan aconsejar de una forma u otra. Por lo tanto, la recomendación de expertos y la recomendación de Babeno y la recomendación de las guías norteamericanas es que si hay un sangrado masivo, es decir, el paciente entra o está en las urgencias o en la sala de endoscopia vomitando sangre roja, o tienen cefalopatía grado 2 o mayor, estos pacientes se deben intubar profilácticamente para esta prueba. Y esto normalmente se hace con una sedación profunda. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Siempre que tengamos un paciente con sangrado digestivo, es considerar si se debe intubar o no. Y aunque no hay buenas herramientas, pues si hay encefalopatía o vomitando sangre masivamente, estos pacientes se deben intubar. Con respecto a la transfusión, este es un estudio que ya se publicó hace unos 5 años. Es un estudio muy importante porque miraba la transfusión restrictiva versus una política liberal de transfusión. Los pacientes que ingresaban con sangrados digestivos de distintas etiologías, pero principalmente por cirrosis, se aleatorizaron a dos grupos: a un grupo restrictivo que mantenía hemoglobina entre 7 y 9 y un grupo más liberal que aceptaba hemoglobinas a 11, o sea que se podían transfundir para conseguir esa hemoglobina. Lo que demostró este estudio es que la mortalidad era mucho menor a los pacientes en que se mantenía una política de restricción de transfusión con hemoglobinas entre 7 y 9. Y esto es importante saberlo porque, sobre todo los pacientes con Child A y B, ¿sí?, si no tienen una cardiopatía isquémica, sobretransfundirlos aumenta el riesgo de resangrado y el riesgo de sobrecarga de volumen con edema pulmonar. Por lo tanto, algo a considerar es que los pacientes se mantengan con esa hemoglobina entre 7 y 9 y no hay necesidad de ir corriendo a sobretransfundirlos. Con respecto a la profilaxis antibiótica, esto lo modifiqué un poco por la charla previa. Como mencionó el doctor Albillos, estos pacientes se deben someter a una profilaxis, principalmente aquellos pacientes que tienen malnutrición, bilirrubinas altas, ascitis o encefalopatía. Son pacientes que son candidatos preferiblemente a darles extracción intravenosa, sobre todo pacientes que están sangrando masivamente. Estos pacientes administrarles por 7 días, como ven aquí. Hay que evitar el shock. Este es un estudio que nosotros hicimos hace unos años en la unidad,
donde nos podemos dar cuenta que todos los pacientes que ingresaban con sangrado digestivo por varices, ¿sí? Si había un shock hipovolémico, en el 67% de los casos nacían una insuficiencia renal, que era principalmente una insuficiencia renal que era transitoria, pero en un 50% de los casos era persistente. Y esta insuficiencia renal iba aumentando a medida que había más inestabilidad hemodinámica, pero si no tenían insuficiencia renal al ingreso y estaban hemodinámicamente estables, la mortalidad era muy baja. Por lo tanto, hay que evitar el shock, porque la mayoría de estos pacientes hacían un shock hipovolémico. Bueno, con respecto al tratamiento de drogas vasoactivas, como ustedes todos saben, se debe empezar lo más pronto posible, preferiblemente antes de la endoscopia, porque eso puede ayudar en muchos casos a mejorar la visualización de la endoscopia. Y las drogas vasoactivas pueden ser la terlipresina, somatostatina, ocreótido, vaprelotide, y se deben usar en combinación con la endoscopia por hasta 5 días. Estos son los 3 medicamentos que se usan actualmente. Cuando se usan en combinación con el tratamiento endoscópico antibiótico, son igualmente efectivos, y la terlipresina, aunque ha demostrado una disminución en la mortalidad, cuando se ha comparado con somatostatina o creótide y el tratamiento global, incluyendo endoscopia, pues estos pacientes tienen un control de sangrado a 5 días exactamente igual. Con los 3 medicamentos, tasas similares de mortalidad y el resangrado es igual. Por lo tanto, en combinación con el banding o con la ligadora, son igualmente efectivas. Eso es importante, siempre empezar la medicación antes. Con respecto a la endoscopia se debe hacer en las primeras 12 horas y si está vomitando sangre activamente, lo más pronto posible, que sea seguro. Y el diagnóstico se hace ya sea con una de estas 4 situaciones. Sobre todo el paciente que sangra o tiene melenas y tiene cirrosis, si no se encuentra alguna otra etiología o hay úlceras gástricas o ningún otro vaso sangrando, se debe considerar que son por varices hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, en el diagnóstico lo hacemos y podemos hacer el tratamiento al mismo tiempo. El tratamiento ya puede ser con escleroterapia o con ligadura. La ligadura nosotros la hacemos de una forma... perdón, esto es un video, pero parece que no. La ligadura, como ustedes todos saben, se hace desde el tercio distal del esófago, moviéndose en sentido proximal y en patrón de espiral. Aquí voy a empezar. Esta endoscopia normalmente la hacemos con el paciente sedado, y la idea es empezar desde el tercio más distal, abordando las varices y succionándolas hasta que haya este rojo continuo en el tercio distal, y trabajamos de una forma en espiral desde el tercio distal hasta el tercio proximal. Normalmente se pueden colocar unas 6 a 7 bandas, y los pacientes normalmente después de esto pueden tener algo de dolor y les solemos poner analgesia. Cuando se han comparado la escleroterapia y el banding, realmente se ha demostrado que el banding es un método más seguro y con menos complicaciones en los pacientes cuando se compara con la escleroterapia. Por lo tanto, es el tratamiento de elección a día de hoy. Este metaanálisis también lo muestra. Este metaanálisis demuestra que el control inicial del sangrado y la mortalidad son mejores con la ligadura endoscópica que con la escleroterapia. Por lo tanto, la recomendación es el tratamiento endoscópico, que sea con banding, a no ser de que no se pueda. Hay un problema con las ligaduras. Las ligaduras tienen un problema, es que los pacientes pueden sangrar. Esto puede ocurrir entre 4 y 7 días posterior, por tanto el uso de plasma sangrar post-banding. El tratamiento puede fallar en un 10 a 15% de los pacientes, puede ocurrir en los primeros 5 días, y en estos casos pues hay que considerar un retratamiento. Entonces se puede hacer tratamientos de rescate, ya sea con un balón de Sehnstaken, como en este caso, pero estos pacientes, cuando se trata con balones de Sehnstaken, pueden tener complicaciones importantes, neumonías, perforaciones,
mortalidad es más o menos del 10 al 40%. Y por lo tanto, antes de poner un balón de Sestaken, hay que tener un conocimiento bastante adecuado sobre el uso de este patrón de tratamiento. La opción al Sestaken son las prótesis autoexpandibles. Posiblemente ustedes han oído hablar de ellas. Estas son prótesis totalmente cubiertas, metálicas, que cubren el tercio distal del esófago. Se pueden implantar fácilmente sin que sea necesario una endoscopia. Hay un método especial para el kit que trae la prótesis, permite colocarlo sin endoscopia. Y esta prótesis es una prótesis larga que tiene un diámetro de 25 milímetros y puede causar ese taponamiento que queremos, que se hace con el balón. La prótesis en sí, una vez la ponemos, se puede extraer 7 días después. Tiene un sistema especial de extracción, que esto sí lo tiene que realizar una persona que sepa endoscopia, pero se hace de una forma electiva. Una vez se retira la prótesis, como vemos aquí, el esófago queda limpio y en muchos casos después, por ejemplo en este caso, se puede hacer un banding de esa variz posteriormente. La prótesis se ha estudiado poco, hay pocos estudios, más que todo series de casos. Nosotros pudimos hacer un estudio aleatorizado comparando la prótesis de metal con el balón, con el Sestaken. Y este fue un estudio multicéntrico donde pudimos incluir pocos pacientes, pero lo que pudimos ver es que el tratamiento era más efectivo con la prótesis, el control de sangrado era mayor, menos transfusiones y menos efectos adversos. Y sobre todo lo importante, saber que aunque no hubo un aumento de la supervivencia, porque el estudio no se diseñó para mirar supervivencia, sino para mirar efectos adversos y morbilidad, sí que vimos que la prótesis era mejor al controlar el sangrado. Ahí nos faltan más estudios. Este es otro estudio retrospectivo que se hizo en la India, en pacientes con ACLF, donde se sometieron al stent versus el tratamiento endoscópico. Y como podemos ver aquí, el control inicial del sangrado era mejor con el stent que con el tratamiento endoscópico, pero a estos pacientes no se les puso un balón de Sestaken. Necesitamos más datos, pero parece ser que es un tratamiento más seguro y más fácil de hacer y se puede retirar a los 7 días la prótesis. Finalmente, hablarles del TIPS. El TIPS, como ustedes todos saben, es un shunt que comunica la vena hepática con la porta y disminuye la presión portal. Se utiliza en muchas indicaciones de la cirrosis. Y en el sangrado se indica ya sea por pacientes que pueden fallar el tratamiento inicial o tratamiento de rescate, o se puede utilizar de una forma precoz, en las primeras 72 horas después del sangrado. Y normalmente se usa en pacientes que tienen un child menor de 13, y hay algunas controversias con respecto a los que están sangrando activamente y tienen un child B. Estos son los pacientes que se le debe considerar un TIPS, pacientes que tengan una edad por debajo de 75 años, máximo 80, que no tengan enfermedad cardíaca o hipertensión pulmonar y que no tengan una trombosis portal extensa. Esto se consideró porque cuando miramos el TIPS en tratamientos de rescate, en rescate solo, aunque es muy efectivo para controlar inicialmente el sangrado, la mortalidad, como ustedes ven en la columna de la derecha, es muy alta en todos estos pacientes después de que se colocó el TIPS. Por lo tanto, siempre se ha considerado que el tratamiento temprano, poniendo un TIPS antes de que resangren en pacientes de alto riesgo, es algo beneficioso. Por tanto, ese es un estudio que ya tiene sus años, pero es un estudio muy famoso donde se comparó el TIPS temprano, las primeras 72 horas, versus el tratamiento endoscópico estándar con el tratamiento vasoactivo y banding. Y como vemos aquí, pues el resangrado y la supervivencia eran mucho mejores en los pacientes que se sometían a un TIPS temprano. Por último, esto es un estudio que se validó, esto lo acabamos de publicar en Hepatology, donde se hizo un estudio multicéntrico con la experiencia de todos los centros que se inicialmente pudieron incluir pacientes. Y como vemos acá, el estudio tanto para resangrado y para supervivencia era mejor en aquellos pacientes que se sometían a un TIPS temprano. Por lo tanto, y para resumir, el algoritmo que se recomienda ahora por las guías, tanto europeas como americanas, es que el paciente que ingresa con un sangrado por varices se le haga una resucitación adecuada,
El tratamiento farmacológico se le empiece temprano, se le administren procinéticos y antibióticos y se haga una endoscopia con ligadura. Este primer paso es el que se da en todos los pacientes. Y cuando tengamos este paso hecho, luego hay que hacerles un control y hacer un tratamiento de profilaxis secundaria en programa de erradicación de varices. Y con eso quiero terminar y agradecerles a todos su atención. Muchas gracias, doctor Carreras, por su presentación. Continuamos. Siguiendo el programa, hay un pequeño cambio en cuanto al ponente de la siguiente sesión. La sesión que va a seguir es injuria renal aguda en paciente con cirrosis. La va a dar el doctor Agustín Alvillos, quien ya lo conocemos, ¿verdad?, ampliamente, pero bueno, repetiremos su currículum. Es catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá, jefe de Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario de Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Alvillos, gracias. Doctora Rizo, doctor Guevara, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Y vamos a continuar hablando de prácticamente una extensión del tema que teníamos antes, que es una complicación, un paso más en la respuesta del huésped a un agente exógeno como es la como son las bacterias. Y vamos a hablar de sepsis y sus complicaciones en el paciente con cirrosis. Voy a entrar primero a discutir cómo la aplicabilidad y la capacidad diagnóstica y discriminativa de los nuevos criterios de sepsis en la cirrosis. Después voy a hablar de un tema que me ha resultado particularmente complejo el diferenciarlo, lo que es sepsis y lo que es acute on chronic, y que en algunos aspectos se va a solapar con el tema, con la charla que después va a impartir el profesor Muro. Posteriormente haré un comentario sobre la situación de inmunoparálisis y la similitud patogénica que existe en las alteraciones del sistema inmune entre sepsis y acute on chronic, y por último hablaré de algunas cuestiones de un modo no sistematizado sobre el tratamiento. Y los criterios de sepsis, la definición de sepsis ha cambiado en los últimos, desde el año 2016, habiendo tenido previamente unos criterios que se mantuvieron durante prácticamente dos décadas. En ellos se clasificaba la sepsis del modo que se ilustra en la diapositiva, pero sepsis estaba definida por la respuesta inflamatoria del huésped al agente exógeno, en este caso las bacterias. Y la sepsis era definida por los criterios de síndrome de respuesta, la respuesta inflamatoria sistémica. Ello tiene numerosas limitaciones, limitaciones en cuanto a que la definición únicamente se basa en la presencia de inflamación, en cuanto a que el valor discriminativo no es muy alto. Hay pacientes que pueden tener una simple infección de vías respiratorias altas y tienen un estado inflamatorio sin tener sepsis, y también puede existir sepsis en ausencia de una respuesta inflamatoria. Y por último, los criterios que definían cada uno de los estadios mostraban o tenían cierta heterogeneidad. Con ello, en el año 2016 se implantan unos nuevos criterios de sepsis en que sepsis es definida por la presencia de disfunción orgánica y teniendo una mortalidad superior al 10%. Shock séptico es un paso más, es definido por unas alteraciones hemodinámicas y de estrés celular con una mortalidad superior al 40%. Los criterios de sepsis es definir operacionalmente la disfunción orgánica, y la disfunción orgánica se hace por dos modos: un cambio en los criterios del SOFA, del sepsis related score de disfunción orgánica, con las variables que muestro en la diapositiva, o en ausencia de tener un SOFA basal se puede utilizar el llamado quick SOFA, que tiene unos criterios que se pueden utilizar a la cabecera del enfermo. Las ventajas son indudables, son criterios más simples y más consistentes, permiten cirrosis. Paciente con cirrosis en el que hay que recordar que hasta un 30% de los pacientes con cirrosis descompensada presentaban un síndrome de respuesta inflamatoria. Luego, los criterios, no estábamos nada cómodos con los criterios previamente existentes. ¿Cómo nos sentimos con estos criterios? ¿Cómo identifican la sepsis en el paciente con cirrosis? Y esta pregunta que se hacía antes desde el público fue contestada por este estudio del doctor
Angeli, en colaboración con el grupo de la Universidad de Bolonia, en el que analizan la, la capacidad discriminativa de, estos, de los criterios actuales para identificar a los pacientes con sepsis. Y observan que en el análisis, multivariado, espere, que veo muy mal desde aquí, en el análisis multivariado, los criterios de sepsis 3 y de Quicksofa tienen un valor predictivo independiente para identificar a los pacientes que tienen mortalidad hospitalaria y mortalidad a los 28 días. Y como se ve en la parte inferior de la diapositiva, en las curvas ROC, si miramos la de la cohorte de validación que se realizó en la Universidad de Bolonia, los, tanto los criterios de sepsis 3 como los criterios de Quicksofa, sepsis 3 es el criterio de variación aguda o variación a corto plazo en el SOFA score, tiene una mayor capacidad discriminativa para identificar a los pacientes con sepsis en la población de cirrosis que el score SIR, los parámetros de respuesta inflamatoria. Luego, la respuesta es sí, los criterios han sido validados e incluso han sido incorporados a la reciente guía de ISEL del manejo de la cirrosis descompensada. En el paciente en que tenemos un SOFA basal, el criterio de sepsis 3 es el que debemos utilizar y la positividad de este nos debe mover a trasladar al paciente a una unidad de vigilancia intensiva. En ausencia de un SOFA basal, utilizamos la combinación del Quick SOFA y de los criterios de sepsis 3. Además, estos criterios nos permiten identificar a dos poblaciones de pacientes. Por una parte, que está representado en las dos gráficas superiores, son aquellos pacientes que sin tener acute on chronic son una población que empieza ya a tener disfunción orgánica como consecuencia de la sepsis y que son pacientes que tienen una mortalidad mayor que los pacientes cirróticos que no tienen sepsis. Y por otra nos permite identificar, y ello se muestra en las dos gráficas inferiores, a un grupo de pacientes con acute on chronic que además tienen, tienen sepsis y con la complejidad que tiene diferenciar esto, sí que se sabe que tienen una mayor mortalidad como se muestra en la diapositiva. Tanto utilizando los criterios de sepsis 3 como los del Quick SOFA. Y esta es una parte, una de las partes más difíciles de esta charla. ¿Qué, cómo, es, ¿cómo podemos diferenciar sepsis y acute on chronic? ¿Qué sabemos hoy día? La infección bacteriana es el precipitante reconocido más frecuente en los países occidentales de acute on chronic. En segundo lugar, en este estudio italiano, en el mismo en que se han validado los criterios de sepsis 3, la presencia del desarrollo de acute on chronic es más frecuente en los pacientes que tienen sepsis que, no, que en los que no lo tienen. En otras palabras, la infección bacteriana precipita acute on chronic, la infección bacteriana asociada a sepsis precipita más acute on chronic que cuando no existe esta asociación. Y aquí trato de representar en esta diapositiva el evidente solapamiento que hay para diferenciar estas dos entidades que con tanta frecuencia, frecuencia coexisten. Para complicarlo aún más, el paciente cirrótico, como antes decíamos, es especialmente susceptible a la infección bacteriana. Y el paciente con acute on chronic tiene una, mayor, una susceptibilidad aún mayor a la infección bacteriana. Vemos en esta gráfica cómo la probabilidad de infección bacteriana aumenta proporcionalmente con la gravedad del acute on chronic, con el número de órganos que fracasan en ese determinado individuo. Y es prácticamente del 100% la presencia de infección bacteriana y probablemente también de sepsis en los pacientes con acute on chronic grado 3. Y como antes mencionaba el doctor Muro, ¿por qué precipita? ¿Por qué la infección bacteriana puede precipitar de citoquinas proinflamatorias y una mayor mortalidad que la acute on chronic que ha sido desencadenado por otro precipitante? Y quizá por qué ocurre esto y todo es muy especulativo, tanto la infección bacteriana como
la infección bacteriana, la sepsis y el acute on chronic comparten los mismos mecanismos patogénicos y en ambos establece un estado de inflamación sistémica masiva. Los principales desencadenantes de la inflamación son la acción de un agente exógeno, la infección por una bacteria o el daño tisular. Y ambos concurren en el paciente con sepsis, máxime si se trata de un paciente previamente cirrótico. ¿Cómo se produce el daño en el acute on chronic en una situación de inflamación masiva? Pues por una parte el daño es necesariamente multifactorial. Por una parte contribuye la inflamación, los efectos directos de la inflamación que van a producir daño tisular, como refería el doctor Moró. En segundo lugar hay una situación de isquemia que es precipitada por una parte por la profundización del estado de hipovolemia que presentan los pacientes cirróticos, pero por otra por las microtrombosis y el daño en la microcirculación que produce el acute on chronic y por otra parte los daños intrínsecos que producen los PAMs y los DAMs, exacerbando la inflamación o produciendo inflamación y estrés oxidativo con resultado de muerte celular y apoptosis, daño mitocondrial y disfunción tisular secundaria a este daño mitocondrial. Y voy a focalizar en dos de los órganos que tienen más interés en el, y que son los que más frecuentemente se dañan en el paciente con sepsis y acute on chronic, que son el hígado y el riñón. En primer lugar, decir que existe un estado de ya de por sí la sepsis nos va a producir un estado de daño en el hígado. De hecho, en los criterios del SOFA, la hiperbilirrubinemia es uno de los criterios que identifican la disfunción del órgano. Y existen dos patrones de ácidos biliares por los hepatocitos, pero también un daño canalicular por una afectación directa de los colangiocitos. Y en esta diapositiva que toma un estudio del doctor Moro, el hígado cirrótico es particularmente sensible al daño, porque el hígado cirrótico ha perdido la resistencia a la apoptosis y el mecanismo de respuesta de desplegamiento de proteínas. Hay una mayor sensibilidad a la apoptosis ante cualquier injuria, ante cualquier daño en el hígado de un paciente cirrótico. Y eso se ve también en el estudio experimental que muestro en la derecha, cómo la inyección de LPS produce una mayor liberación de TNF y una mayor necrosis hepatocelular en ratas cirróticas frente a ratas que no eran cirróticas. El segundo órgano del que me gustaría hablar es el riñón. Y aquí existe bastante controversia y bastantes elementos interrelacionados unos con otros. En el acute on chronic y también en la sepsis, el daño renal no es solamente secundario a la disfunción del sistema circulatorio, como conocemos en la cirrosis, sino que también la inflamación participa de forma neta en ese daño. Y participa a distintos niveles. Y en esa diapositiva que muestra en la gráfica superior izquierda se ve cómo existe una mayor relación entre la disfunción renal en el acute on chronic con los parámetros de respuesta inflamatoria que con la concentración de renina plasmática como indicador de la disfunción circulatoria, que de hecho era normal en el 15% de los pacientes con ACI. Y probablemente también la respuesta está en que hay inflamación en el riñón de estos pacientes y que esta inflamación está produciendo daño en el glomérulo y daño en las células del epitelio tubular. Y de hecho, en pacientes que tienen insuficiencia renal, síndrome hepatorrenal en el contexto de un ACI, la respuesta a la terlipresina, al tratamiento convencional del síndrome hepatorrenal, es peor a medida que progresamos en la gravedad, del ACI. Esto no deja de ser una hipótesis, porque a su vez la terlipresina, como después mostraré, es el mejor vasopresor en los pacientes cirróticos que tienen sepsis y síndrome hepatorrenal.
hablar del sistema inmune, que ha salido también a colación en la charla anterior, y no dejo de poner esta gráfica en la que tratamos de mostrar cómo era el componente dinámico de las alteraciones de la disfunción del sistema inmune en la cirrosis y la caracterización de los dos fenotipos que evolucionan en el paciente. Y que tengo que decir aquí que públicamente este es un trabajo que mejoró mucho por la gran habilidad del doctor Moreau cuando actuaba como... Lo que sí es cierto es que en la cirrosis hay una disociación entre la activación de las células del sistema inmune señalado en verde con resultado de una producción de citoquinas proinflamatorias y un trastorno en la respuesta efectora del sistema inmune para eliminar los patógenos. En la fase de cirrosis descompensada predomina el fenotipo proinflamatorio con un aumento de citoquinas proinflamatorias, pero la fagocitosis, como se ve en la tercera línea, está incluso aumentada en las células poli y mononucleares, en las células presentadoras de antígenos de estos pacientes. A medida que progresa la enfermedad y llegamos a la última fase, predomina el fenotipo inmunodeficiente, el fenotipo que hemos llamado inmunodeficiente, en el que sigue habiendo una tormenta de citoquinas pro y antiinflamatorias, pero fracasa la capacidad efectora del sistema inmune, la capacidad fagocítica de las células. Y esto se ha visto fundamentalmente en monocitos. Los monocitos de estos pacientes muestran, pese a ese estado de activación, una disminución de la expresión de antígenos de activación, como puede ser el HLA-DR, o una disminución en la producción de citoquinas necesarias para eliminar los patógenos cuando los estimulamos con LPS. Y el aspecto que quería comentar y que es importante es que no es producido esto por un daño en las, intrínseco en las células, sino por el ambiente que tiene el paciente con cirrosis y el paciente con acute on chronic. Y ese ambiente es un ambiente que promueve o frena las respuestas efectoras, que en esta diapositiva se ve cómo estas respuestas estas respuestas en forma de monocitos inhibidores de la inflamación, los monocitos que tienen el receptor de tirosina quinasa positivo, están aumentados en estos pacientes con acute on chronic y su nivel se correlaciona con el pronóstico de la enfermedad. Otros aspectos, como se pueden ver en esta diapositiva, en la parte inferior derecha, la fagocitosis de estos monocitos y de estas células, esta inmunoparálisis, está favorecido por otras sustancias que se producen en la respuesta inflamatoria, como son las prostaglandinas. Y lo que es más importante, cuando podemos mejorar este ambiente, que está frenando la capacidad efectora del sistema inmune, como, por ejemplo, dando inhibidores, y esto era un estudio in vitro o ex vivo, mejor dicho, hecho en células de pacientes, cuando damos inhibidores de la COX e inhibimos la formación de prostaglandinas o damos albúmina, que hace de scavenger de todas esas situaciones, mejoramos la capacidad efectora de las células del sistema inmune. ¿Y por qué cuento aquí esto? Porque exactamente estas dos fases de proinflamatoria e inmunoparálisis, que he dicho que existe en el acute on chronic, exactamente las dos se ven en los pacientes con sepsis, tengan o no cirrosis. Por eso me ha resultado tan difícil hablar de estos dos aspectos separadamente. Pueden incluso recordar, como en la primera descripción de la inmunoparálisis en los pacientes con cirrosis que hizo el recientemente malogrado doctor Antoniades, él describía un estado de inmunoparálisis like sepsis en los pacientes con cirrosis avanzada y acute on chronic. La diapositiva solo trata de decir que hay una disminución progresiva de la respuesta efectora a medida que avanzamos en la cirrosis. Y esta no es debida a un daño en las células, sino a un ambiente que tiene el paciente cirrótico derivado del número de monocitos, derivados de sustancias como son la propia endotoxina, derivado de las prostaglandinas, cuya resolución puede mejorar la respuesta efectora.
Algunos aspectos del tratamiento, este lo discutimos antes extensamente, el tratamiento antibiótico empírico en un paciente cirrótico con sepsis es un criterio, es una indicación de utilizar antibioterapia de amplio espectro, tenga una infección de la comunidad o una infección nosocomial. Y ello ya se vio en el estudio italiano que mostré anteriormente, y es especialmente ese efecto en la mortalidad, tanto en las infecciones peritonitis bacteriana espontánea como en otras infecciones distintas de la peritonitis. Ese impacto de la antibioterapia de amplio espectro es particularmente notorio en los pacientes que tienen sepsis e infección nosocomial. Respecto al tratamiento de la insuficiencia, del ACI y del síndrome patorrenal en los pacientes con sepsis y acute on chronic, este estudio muestra que la terlipresina, la infusión de terlipresina, esto es importante, no los bolos de terlipresina, son más eficaces para resolver el síndrome patorrenal en pacientes con acute on chronic que la infusión de norepinefrina. Y esto es particularmente así, estas diferencias son significativas solo en el subgrupo de pacientes con sepsis. Probablemente porque el paciente con sepsis tiene una hiporrespuesta de los receptores de norepinefrina que no atañe a los receptores sobre los que actúa la terlipresina. También observen cómo en este estudio los predictores de respuesta al síndrome patorrenal era el grado de MEL, y otro estudio ha mostrado que es la gravedad del propio acute on chronic. ¿Qué tipo de expansor podemos utilizar o deberían utilizar los intensivistas, o es recomendable en los intensivistas en pacientes con cirrosis y sepsis? Bien, este metaanálisis en red muestra los beneficios de la albúmina en los pacientes críticos con sepsis frente al uso de cristaloides, frente al uso de almidón y frente al uso de suero salino. Y la albúmina en una situación como es la cirrosis es algo más que un expansor plasmático. Modula la respuesta inflamatoria a la infección bacteriana y modula la función endotelial. Y en resumen, aunque estoy un poco pasado del tiempo, decir el corolario es que los criterios de sepsis 3 y de los actuales criterios de sepsis han sido validados en pacientes con cirrosis. Que la sepsis y el acute on chronic tienen un solapamiento que es evidente, tanto en su patogenia como en la concurrencia de ambas entidades, y por la y especialmente hay que considerar la hipersensibilidad del hígado cirrótico al daño. Cómo existe una inmunoparálisis que es prácticamente idéntica en el paciente con sepsis y en el paciente con acute on chronic, que está tremendamente influido por los factores ambientales que tiene este paciente con cirrosis. Y por último, mencionar que la propia existencia de sepsis es una indicación de antibioterapia de amplio espectro en todo paciente cirrótico infectado. Gracias por su atención. La última conferencia, falla hepática aguda sobre crónica, el doctor Muro, sobre la presentación. Todos lo conocemos y acaba de presentar el doctor Muro. Bienvenido. Good morning again. And thank you again for the invitation, Professor Gadano. So my name is Richard Moreau, coming from France. And you know, some years ago, intuitively, we thought that a syndrome characterized by the existence of multi-organ failures was a final common pathway driving death in these patients. And this syndrome was called by Sir Roger William and Rajiv Jalan acute and chronic liver failure, ACLF. But we
We know that its components were very poorly identified. This is why in Europe, under the leadership of Vicente Arroyo, a consortium called Easel Cliff Consortium was created in 2009 in order to address the major questions raised in terms of research in the field of cirrhosis. And when we met for the first time in Barcelona in July 2009, the steering committee decided to obtain an evidence-based definition of ACLF via a European prospective observational agnostic, it is a very important study in a large number of patients. This study was called Canonic and was designed using very important assumptions. First, patients should be admitted to the hospital because of an acute decompensation of cirrhosis. Second, we decided to use a modified SOFA scale to diagnose the existence of organ failure. And also we decided that 28-day mortality rate should be at least of 15% or more to be associated with ACLF. These were the three most important pre-specified criteria. A few words on the SOFA scale, which was named Cliff SOFA scale. It takes into account six organ systems: liver, kidney, cerebral, coagulation, circulation, and lungs. And each organ system received a score ranging from 0 normal to 4 most abnormal. In yellow, I show you the definition used for organ failure: bilirubin of 12 or more for liver failure, creatinine of 2 or more for kidney failure, cerebral failure defined by West Haven grade of 3 or 4, coagulation failure defined by INR above 2.5 or platelet of 20 or less, circulatory failure defined by the use of vasopressors, and lung failure defined by a ratio of PaO2 to FiO2 if available, or SpO2 to FiO2 if you have the device for measuring SpO2. Okay, so this was the minimum information we had before starting the study. Let's see the results. You know, this is the main result of the Canonic study, which is a definition of, I would say, traditional AD and ACLF. The first result, as you can see, the first line, patients who didn't have organ failure were considered as having traditional AD because the mortality rate was very low, less than 5%. If you see patients with single kidney failure, they had the mortality of 22%, and we consider that this patient had ACLF1. But we were very surprised to see that the difference between patients having ACLF1 or not having ACLF1 was a little bit surprising. For example, if you look at patients with the single organ failure, liver, coagulation, circulation, lungs, but almost normal kidney function and no hepatic encephalopathy, the mortality was very low. Therefore, we considered that they had no ACLF, they had traditional AD. The same for patients with single cerebral failure and almost normal kidney function. They had a very low mortality rate. In contrast, if you look at patients who had a single organ failure, liver, coagulation, circulation, lungs, and kidney dysfunction and or mild
to moderate hepatic encephalopathy, these patients had at least 20% mortality rate. That, therefore, they have ACLF1. And finally, patients with single cerebral failure and kidney dysfunction also had a mortality rate of 20% or more, and therefore we decided to classify this patient among SLF1. And finally, it was easier for patients with two organ failure, SLF2, and three organ failure or more, SLF3, because mortality is rising across these grades. I must say that this classification is very important for a clinical point of view, because as you know, you are aware of the paper published by the Barcelona group showing that if you look at patients with type 1 hepatorenal syndrome at enrollment before telaprecin, you must predict that patients would have a high CLIF-SOFA score will not respond to telaprecin. This is an example. Yes, knowing that what is ACLF, we were able to describe the clinical phenotype of patients with ACLF. And one interesting result and surprising result for us, because we were expecting that patients with ACLF were at the end stage of the trajectory, you know. And this was not the case, because when we looked at the previous history of decompensation, it was absent in 20% of patients, or very recent in 20% of patients. Therefore, ACLF can develop very early in the history of cirrhosis decompensation. It was a first information important to me. We also discovered that patients with ACLF were younger. There were no gender issue. Male and female are equal in terms of risk of ACLF. Patients with alcoholic cirrhosis were more prone to develop ACLF, and patients with ACV-related cirrhosis were less prone to develop ACLF. Why? I don't know. It is a matter of research. Why patients with ACV are relatively protected as compared to alcoholics? An important point was the trigger. As you can see, the prevalence of bacterial infection was higher in patients with ACLF than in patients with traditional AD. Therefore, patients with bacterial infection plus ACLF are those patients who have severe sepsis or septic shock. Septic shock or severe sepsis is a form of ACLF for us. The second trigger, very important trigger, was active alcoholism during the past 3 months, was more prevalent among patients with ACLF. The prevalence of gastrointestinal hemorrhage was less important in patients with ACLF, and probably because the management of patients with GI hemorrhage is very well standardized. And another surprise in the study was that almost 40% of patients with ACLF came to the hospital without any identifiable trigger. And this is also a matter of research. Why do these patients develop ACLF? Is it due to bacterial translocation or translocation of pumps? We don't know. And a final result was very important. We discovered that ACLF was associated with systemic inflammation indicated by leukocyte count and C-reactive protein levels in the blood. And as you can see, these markers increase across ACLF grade. But also, I would like to draw your attention that patients who didn't have ACLF had a high level
of CRP. Therefore, probably cirrhosis, even if it is not complicated by ACLF, is associated with subclinical systemic inflammation. So in sum, we have a population of patients who are non-electively hospitalized for an acute decompensation, meaning pneumocystis, encephalopathy, infection, hemorrhage, or any combination of these. 70% of these patients have traditional AD, which is characterized by low-grade systemic inflammation, no organ failure, in hospital mortality of less than 5%, and 30% of patients have ACLF, characterized by high-grade systemic inflammation, organ failures, and high in-hospital mortality. The clinical course is interesting also. This has been studied very closely by Thierry Gusseau, who is based in Brussels, and he looked at the canonic series. On the left column, you have the initial grade of ACLF, 1, 2, 3, and in the other columns, you have the grade of ACLF between day 3 and day 7. In red, you have the patients who didn't change their ACLF grade, and as you can see, 25% of patients with ACLF 1 remain ACLF 1, 25% of ACLF 2 remain ACLF 2, and 70% of ACLF 3 remain ACLF 3. And also, you can see that ACLF is a very dynamic syndrome, because some patients with ACLF 1 or 2 worsen to ACLF 2 or 3, but also patients with ACLF 1, 2 or 3 initially improved. Even patients with ACLF 3, 16% of ACLF 3 were without ACLF criteria at day 3 to 7. Therefore, day 3 to 7 is a very good time to assess the severity of these patients, and therefore, initially, these patients should receive a maximum of intensive care. Okay? And this classification translates into probability of transplant-free survival. As you can see, patients without ACLF on day 3 to 7 have a very good 3 months and 6 months survival. In contrast, patients with day 3 to 7 ACLF 3 had a very poor survival. And this raises a very important question. Do we transplant these patients, ACLF 2 or 3? This is a post-hoc analysis of the canonic Thierry Gusseau did. And it is very, he looked at patients with ACLF 2 or 3 who did not receive liver transplant as compared to patients who received liver transplant. And as you can see, patients who received liver transplant had a very good prognosis. The survival at 6 months was 81%. As compared to 10%. Okay, so these results are very encouraging, but we have to refine the indication for liver transplantation in this patient. This is another analysis from Canonic that Thierry Gusseau did. On the left column, you can see the number of organ failure at day 3 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. And the 28-day mortality and 88-day mortality in these patients. And as you can see, when patients have initially 4, 5, or 6 liver organ failure, the mortality is extremely high, 100% in 28 days. Therefore, what should we do for these patients? I would be in favor of giving them a liver transplant, but this should be discussed. Assessing prognosis now. This is a collateral benefit of canonic. We simplified the Easle-Cliff SOFA score, and we now use a Cliff C organ failure scale
which is based on always on six organ system, but using only three subscores. Okay, and in the gray zone is a definition of organ failure, which is exactly the same as in the Cliff SOFA score. Okay, this was one of the benefits. Another benefit was to design new prognostic score, which are very useful, at least in our experience. In 2014, Rajiv Jalan described a score called Cliff CACLF score, which was based on Cliff COF score, age, and leukocyte count. Jalan also published the Cliff CAD score for patients with acute decomposition, to make the prognosis of these patients. And this score use age, creatinine, leukocytes, and sodium, and INR. It is a modification of MED, in fact, but it is very useful because it takes into account leukocytes, and as you know, we think that leukocytes are very important marker for the severity of patients. Okay, so in conclusion, I think that ACLF is a distinct syndrome which is distinct from traditional AD, based not only on the presence of organ failures and high mortality rate, but also on age, type of triggers, and the presence of systemic inflammation. Bacterial infection or excessive alcohol consumption are common triggers of ACLF. However, 50% of patients do not exhibit any trigger for inflammation and ACLF in these patients. The finding that liver transplantation has been used with success in patients with severe or very severe form of ACLF needs to be confirmed. And I must say that I'm talking about the European experience. I hope that somebody in Latin America will soon be able to talk about your experience of ACLF in Latin America, because ACLARA study will be launched very soon. And I can tell you that in China, they submitted a paper very recently describing HBV-related ACLF, showing that there are some difference between the Chinese patients and the European patients. But, you know, this is a very well-established syndrome. Therefore, I would like to thank you for your attention, and I'm ready to answer the question. Doctor Mero, muchísimas gracias por su presentación y por su ajuste al tiempo. Por favor, quienes tengan preguntas para la mesa, les invitamos a los micrófonos. Mientras tanto, mientras nos hacemos un aviso de la organización, en el stand del laboratorio de referencia encontramos un pendrive con los abstracts y las recomendaciones ALE para el manejo de hepatitis C. Les invitamos a reclamarlo más adelante. ¿Preguntas? Sí, Manuel Mendizábal de Buenos Aires. Una pregunta para el doctor Cárdenas. En Argentina no contamos con eritromicina endovenosa. Entonces, la pregunta es, en viejas guías, tal vez se recomendaba la colocación de una sonda nasogástrica. Siendo vos endoscopista, quería ver si pensás que puede ser de utilidad en el manejo de la endoscopía, tal vez en la evacuación del sangrado, o tal vez es un procedimiento muy traumático como para realizarlo en ese contexto. Ahora sí. Gracias, Manuel, por tu pregunta. Bueno, el hecho de no tener eritromicina es un potencial problema porque no se ha demostrado con otros procinéticos tipo metoclopramida que haya un basamento gástrico adecuado en la cirrosis. Por lo tanto, el uso de la sonda nasogástrica en el sangrado digestivo variceal, el papel fundamental
Si no se puede dar un procinético, es tratar de lavar y aspirar la mayoría cantidad posible. Una de las preguntas que siempre me hacen es si se puede dejar una sonda puesta después de que se hace una ligadura. Entonces, si hay un paciente sangrando, ¿sí?, y se le pone una sonda nasogástrica para lavar e intentar aspirar todo lo posible, esa sonda, cuando está hablando de escopia, la quitamos, y en las primeras 48 a 72 horas es útil dejarla, porque es un indicador más de que el paciente pueda resangrar o no, porque si hay salida de sangre fresca con una cavidad de la hemoglobina de 3 gramos, se considera un fallo del tratamiento. No hay ningún peligro en dejar una sonda nasogástrica ni pasar una sonda nasogástrica aunque haya ligadura. Siempre hay el temor de que al poner la sonda podamos desplazar o tumbar las bandas, pero esto no está, primero, no está estudiado, y dos, no está demostrado. Yo, en mi experiencia en nuestra del hospital, siempre ponemos una sonda, no hemos tenido ningún problema, y creo que es una forma útil de seguirlos. Y si no se pueden usar procinéticos, ¿sí?, obviamente, cuando hagamos la endoscopia, la primera visualización, si hay una gran cantidad de sangre en el estómago, ¿sí?, y es sangre roja de gran cantidad, mi recomendación es abortar el procedimiento endoscópico y replantearse de hacerlo intubación, porque el riesgo de broncoaspiración al estar insuflando aire y haciendo la prueba es más alto, y sobre todo si hay mucho líquido en el estómago. Muchas gracias, Andrés. Cambiamos de micrófono, por favor. Buenos días. Ricardo del Monte, de República Dominicana. Mi pregunta va dirigida al doctor Alvillos. Ante la evidencia del aumento de la respuesta monocítica con el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa y de la restitución de albúmina, basado en su experiencia, ¿cuál ha sido la evolución clínica de los pacientes tratados con antibióticos de amplio espectro más restitución de albúmina, y si ha utilizado algún inhibidor de la ciclooxigenasa, cuál y en qué circunstancia? Pero puede repetir, es que tenemos un poco de eco. Sí. Aquí, si puedes un poco más lenta la pregunta. Sí, ante la evidencia del aumento de la respuesta monocítica con uso de inhibidores de la ciclooxigenasa y la restitución de albúmina, ¿cuál ha sido su experiencia en cuanto a evolución clínica con el uso concomitante de antibióticos de amplio espectro, restitución de albúmina, y si ha usado algún inhibidor de la ciclooxigenasa, cuál y en qué circunstancias? Gracias. La pregunta, perdona, es que lo oigo fatal. La pregunta es el uso de albúmina asociada a antibioterapia de amplio espectro. Sí. Sí, y si ha utilizado inhibidores de la ciclooxigenasa, ¿cuál y en qué circunstancias? No en la práctica clínica. No en la práctica clínica. Inhibidores de la ciclooxigenasa en la práctica clínica asociado a la antibioterapia de amplio espectro, no. Es un estudio efectivamente muy especulativo el que he mostrado especulativo, es que es un estudio ex vivo y es un estudio experimental, en el que en células de pacientes con cirrosis demuestran el beneficio en esas células del sistema inmune retirando la producción de prostaglandina E2. Menos teórico, aunque no se ha podido demostrar fehacientemente en práctica clínica, es el uso de la albúmina. Me explico. La albúmina, hay un estudio muy importante, que es el estudio ANSAR, que acaba de ser publicado, donde muestra los beneficios utilizarlo a largo plazo en los pacientes con cirrosis descompensada. Si esto se traduce en un beneficio en los pacientes con acute on chronic, es probable que así sea. Pero no tanto por el uso de la albúmina, sino por poder someter a limpieza esa albúmina. Y voy un poco más allá. Los modernos tratamientos de sustitución de la función hepática, en concreto el estudio Dialive, que está en marcha, utilizan la diálisis de la albúmina, el recambio de la albúmina en pacientes con acute on chronic, con la filosofía que acabo de mostrar en la diapositiva. Una albúmina que está dañada, una albúmina que tienen estos pacientes una carece ya de su función de scavenger, quitarla y restituirla por una albúmina que esté indemne para que recupere sus funciones.
En resumen, no existe una indicación clínica de asociar albúmina a la antibioterapia de amplio espectro, excepto en determinadas circunstancias de pacientes cirróticos infectados con peritonitis bacteriana espontánea. En infecciones distintas de la peritonitis bacteriana depende de cada caso clínico, aunque globalmente no ha habido diferencias. Si yo tuviera un paciente con 1,8, 2,1 de creatinina, lo pongan o no las guías, y afortunadamente todavía nos queda mucho margen como médicos y nuestro juicio clínico utilizaría albúmina. En pacientes con acute and chronic hay estudios en curso para restituir la función de la albúmina y que esa restitución de la función de la albúmina se traduzca en un beneficio en el sistema inmune y en las disfunciones de órganos asociados. Gracias por preguntas cortas, para respuestas cortas, por favor. Una aclaración. Very short comment. The point was, should we use cyclooxygenase inhibitor, and I think that it should be prohibited in patients with cirrhosis. It is a good idea because maybe PGE2 production is deleterious for cirrhotic patients. This was the first one. The second point, the story of PGE2 is not finished, because results published in Nature Medicine have not been recapitulated in other papers. Therefore, we must accept this result with very great caution. Federico Piñero, de Argentina. Quería preguntarle al doctor Moró, puntualmente, en el estudio observacional del Canonic de los pacientes que tenían ACLF severo, usted mostró que los pacientes que no se trasplantaban tenían peor pronóstico y los que tenían, se habían trasplantado, tenían mejor pronóstico. ¿Evaluaron esto? ¿Cómo evaluaron esto, el tiempo de sobrevida desde tiempo admisión por ACLF o tiempo desde el trasplante? Pregunto esto por si evaluaron esto al trasplante como una covariable independiente del tiempo para el beneficio real en la sobrevida del trasplante en estos pacientes, porque a veces no se trasplantan porque fallecen. Y los que se trasplantan o llegaron a trasplantarse, se trasplantaron básicamente porque quizás salieron de CLF y tuvieron mejor pronóstico. Yes. This is a very good point, and I think that the story is not finished. Here we assess the prognosis of patients at day 3 to 7. These results should be applied to this criteria. You know, we don't know what happens if we decide to transplant earlier. You know, if we base the decision on the grade of ACLF at entry, I don't know, but I would say that we should wait for a week for the stabilization of the patient to make the decision. But studies should be performed, I think. Sí. La última pregunta, por favor. Tenemos 3 minutos. Marco Reyes, de Chile. Quería preguntarle al doctor Moró si los factores metabólicos como la obesidad o la diabetes influyen de alguna forma en el desarrollo de CLF o en su pronóstico. Yes, probably yes, because they have a more marked systemic inflammation at baseline. And I'm sure that the ACLARA study will discover the major role of NASH in the landscape of ACLF in Latin America, for example. Richard, I would like to make you a short question regarding hepatic inflammation and liver failure in patients with acute and chronic. By the CLIF definition, we are able to identify patients with acute and chronic without liver failure. Do you think that what are the differences, and whereas the Asian Pacific criteria insist more on liver failure than in extrahepatic failure. Could you make a comment of the potential differences between acute and chronic with and without liver failure? Yeah, this is a good point. It seems like an Asian Pacific meeting now. You know, because in Asia, Shiv Sain is saying that the liver is a driver.
Therefore, every definition of ACLF should be based first on the liver. Here, the European definition is based on results, not on opinion. And clearly the results show that patients without any marked liver failure could have a very severe syndrome, you know. But the liver is very sick, because if you replace the liver, the patient will do much more well. Muchísimas gracias a todos por la atención. Señores, al tiempo, continuamos el módulo de parto carcinoma. Doctor Oxenberg, doctor, les invitamos a hacer la pregunta extra. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, como dijimos, ahora viene el módulo número 3, que es un módulo dedicado a hepatocarcinoma. Los moderadores van a ser Federico Piñeiro, de Argentina, y la doctora Cristi Perelló, de República Dominicana, a quienes invito a subir. Un aviso nada más, a continuación de este módulo, sin descanso, nos podemos dirigir al salón que está saliendo a la derecha, que es el salón A, donde está el simposio de Gilead, que es un simposio con almuerzo, y por eso es que no va a haber un break intermedio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al presidente de la LEF, Fernando Contreras, y al presidente del curso Pecombrosio, a Adrián Gadano y a Sebastián Marciano, por encargarnos la moderación de este módulo, que es el más importante del precongreso. No. Queríamos invitar entonces a dar inicio a este módulo al doctor Flair Carrillo. Flair es un experto en hepatocarcinoma a nivel regional, a nivel de su país en Brasil también. Es coordinador del grupo de ALE, de interés de hepatocarcinoma, es director de la división de gastroenterología y hepatología clínica del Hospital Las Clínicas de Sao Paulo, y es profesor titular y jefe del Departamento de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Flair entonces nos va a hablar de epidemiología del hepatocarcinoma en Latinoamérica. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer al doctor Fernando Contreras, a Adrián Gadano, por la invitación a participar de este curso de posgrado. Es un honor para mi departamento de gastroenterología y hepatología de la Universidad de São Paulo poder participar en este evento. Yo voy a abordar algunos aspectos epidemiológicos en relación a la incidencia, factores de riesgo y la etiología emergente más común. Nosotros sabemos que nuestra Latinoamérica presenta una incidencia importante dentro del contexto mundial para el carcinoma hepatocelular y que varía entre ajustado para 100.000 habitantes de menos de 3 hasta 9,2 por 100.000 habitantes, con predominio en los varones. Nosotros sabemos que para el carcinoma hepatocelular es muy importante que sepamos a clasificar según el sistema más utilizado entre nosotros, que es del BCLC, y que es importante asociar esto
con el tamaño, con la función y con el estado de performance del enfermo, con la función hepática y el tamaño de los tumores para clasificar las opciones terapéuticas. Y en Sudamérica, en un estudio que ha sido publicado recientemente, hemos visto que la detección del carcinoma hepatocelular a través del screening es en cerca de 47%, y en 53% es una detección incidental. En mi país, también dependiendo de la región, solamente la mitad no llega, cerca de 45% es detectado precozmente y cerca de 30% en la forma intermediaria y otro 30% en la forma avanzada entre los hepatólogos de la Sociedad Brasileña de Hepatología. Pero esto es distinto cuando se analiza de otra manera. Vosotros saben que es la presencia de un carcinoma hepatocelular cuando detectado precozmente tiene una tasa de sobrevida acumulativa muy importante, muy importante y mejor do que cuando no se detecta precozmente. Todos nosotros sabemos que la mayoría de los carcinomas hepatocelulares está asociado a la cirrosis, en enfermos con cirrosis hepática. Entonces, sabemos que tenemos una población de riesgo y hay que buscar la detección, o sea, la ecografía cada 6 meses. Vosotros pueden ver que nuestra incidencia, que tenemos un programa de screening anual, es de 2,9%. Y al 1, 2, 3, 4 y 5 años puede va aumentando la detección de 1, 3, 5, 12 y llega, o sea, a los 5 años nuestros cirróticos, el 14% desarrollan el carcinoma hepatocelular. Y esto es importante porque vosotros pueden ver, el año 87, cuando yo fui a Japón y me quedé 3 meses con una beca del gobierno japonés, detectábamos solamente el 15% de los tumores menores que 3 centímetros. Y actualmente detectamos 82% en nuestros cirróticos. O sea, si se buscamos, encontraremos el carcinoma hepatocelular. También esto, nuestros amigos, Federico Piñero me ha enviado estos datos en Argentina, los amigos de Argentina, en estudios multicéntricos. O sea, si hay screening o no screening, esto es muy importante, porque mira vosotros, según el estadiamiento de BCLC, cuando hay en screening, el 71% son precoces, y si no está sobre screening, solamente el 33%. Y esto es muy, el tamizaje rutinario permitió un diagnóstico precoz y mejor sobrevida en Argentina, como vosotros pueden ver, y también relacionando, mismo que se detecta no de forma precoz, la tasa de sobrevida es mejor cuando está en un screening rutinario do que cuando no está en un screening rutinario. En mi centro, en los últimos 6 meses, hemos visto 103 nuevos casos. Es claro que somos un centro de referencia y vosotros ven que los que están siendo vistos con nosotros bajo screening son los que detectan más precozmente de que con los otros que vienen encaminados como referencia. Y, o sea, en nuestro centro, el 65% de la detección en general está bajo un screening. Y esto, claro, es la clasificación, o sea, la detección, o sea, el estadiaje es muy importante por como podemos ver las análisis de sobrevida. Será presentado aquí el póster 40
los amigos de Paraguay presentan una experiencia inicial, ¿no? El doctor Ortiz y colaboradores presentan, y van a presentar también parece que el sábado, este abstract, en que el screening, el programa de screening, solo en 36% de los casos y dentro del 66% dentro del criterio de Milán y el 64% con nódulos únicos. También en Argentina, o sea, podemos ver que detectar más precozmente que por ejemplo, que sea 48% que son detectados de manera BCLC 0 o A, influencia mucho en la sobrevida. Otro estudio también. Y esto es importante, cuanto detectar más precozmente, es importante para que tengamos una adherencia para que se pueda orientar en un algoritmo de tratamiento. Esto es estudio que de los amigos argentinos también envían. Y esto es importante, mira que las formas más tempranas son las que más tienen una mejor adherencia. Mira, mi país no es perfecto en muchas cosas. Y mira que vosotros pueden ver en esta tabla que cerca de 8 a 9 mil casos de carcinoma hepático solar son vistos por el sistema público por año en Brasil. Casi llega a 10 mil casos nuevos al año. Y tanto enfermos o ingresados o vistos a nivel de ambulatorio. Y miran vosotros que acima del 62%, acima del 60% de estos casos son encaminados para cuidados paliativos, o sea, nada podemos hacer. O sea, en general, en nuestro país, no estamos prácticamente haciendo nada, solamente los centros de referencia bien organizados es que detectamos más precozmente. O sea, y esto es un problema porque el gobierno, el sistema público está gastando mucho, ¿sabe? Para no aumentar en nada a la sobrevida de estos enfermos. Del punto de vista de etiológico de la enfermedad asociada al carcinoma hepático celular, vemos que el mundo, en la Norteamérica, el problema del NASH está aumentando, en Egipto el virus C, en Mongolia, por ejemplo, el virus B, el virus C y el alcohol, en el Sudán hay el virus B, pero también una toxina que es la aflatoxina, que nosotros poco sabemos cómo está en Latinoamérica. Y en China es el virus B, ¿no? Hace 8 años ha sido publicado un estudio multicéntrico en Latinoamérica y predominaba el virus C, después el alcohol y después el virus B y la criptogénico, y entonces el 4,6 era por NASH y las otras causas. En este estudio que ha sido publicado ahora recientemente, de más de 1.300 casos en Sudamérica, que han participado Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, el virus C ha sido asociado a la enfermedad de hígado en 48%, el alcohol en 22%, el virus B 14% y el NASH ya ha subido a 9% y otras causas 8%. En mi país es prácticamente igual, predomina el virus C, después el B y el alcohol menos. En Argentina, virus C, alcohol, virus B, NASH, ¿no? O sea, y a las otras causas. Una cosa que quiero llamar a la atención, que en Argentina es importante ver que el alcohol
cuando los enfermos no están en listas de trasplantes, predomina el alcohol asociado al carcinoma hepatocelular. Y el C cuando está en lista de trasplantes. Eso es un dato importante. Y un dato que hemos participado también en el mundo con un trabajo de Ramón Batallier, que hemos participado cuando vimos enfermos ambulatoriamente y otros ingresados ambulatoriamente, el virus C, perdón, el alcohol es más importante você ver a nivel ambulatorial, por ejemplo en São Paulo, en Brasil, do que cuando ingresados. Está cambiando, por ejemplo, nuestros amigos también de Argentina han publicado un estudio latinoamericano, coordinado aquí con el grupo de Marcelo Silva, Pinheiro, Federico, y han visto que en Latinoamérica el virus C como causa etiológica con cáncer está disminuyendo, el alcohol ha aumentado un poquito, pero el NASH está aumentando como causa de ese escenario. En mi país, el alcohol es importante en algunos centros, por ejemplo, en el sudeste, por encima del Río de Janeiro, hay un estado que se llama Espíritu Santo, que ha tenido una inmigración italiana, y allí entonces el alcohol y el virus B pasa a ser muy importante en este estado. Quiero llamar la atención para la aflatoxina. Nosotros en Latinoamérica somos productores de granos, o sea, tenemos que alimentar el mundo produciendo granos, pero tenemos que mejorar las condiciones de guardar estos granos, porque si no se guarda en condiciones ideales, va a crecer el Aspergillus flavus, que produce una aflatoxina. Y hay muchos trabajos publicados de contaminación en cacahuetes y muchos granos en Latinoamérica. Pero no tenemos, y es un buen modelo para producir carcinoma hepatocelular experimentalmente. Y no sabemos cómo está en el humano el problema en África se ha demostrado que la asociación de la aflatoxina con el virus B pasa a ser importante y cuando está positivo. O sea, estima-se que en Latinoamérica puede tener, con una población de 560 millones, podamos tener de 84 a más de 2.000 casos al año relacionados con carcinoma hepatocelular. Bueno, la etiología emergente. Pido permiso para enseñarles algunos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué estábamos pasando? En todo el mundo está cambiando, pero nuestro continente, Latinoamérica, está tornándose obeso. Estamos engordando. Estamos con overweight, estamos con sobrepeso. Estamos tornándonos más hipertensos. Estamos tornándonos más diabéticos, o sea, con una glicemia más aumentada en ayunas. Estamos inactivos, los jóvenes y los adultos estamos sedentarios, estamos menos activos, o sea, y esto... Incluso los adolescentes son más inactivos do que los adultos. Y también en nuestro continente, la expectativa de vida al nacer hemos aumentado. O sea, algo ha mejorado, ¿no? Pero con esto, al aumentar la tasa de mortalidad por enfermedades no infecciosas, no comunicadas, también está aumentando. O sea, como estamos viviendo más, tendremos más cosas. O sea, estamos cambiando cosas. Y esto lleva a tenernos la síndrome metabólica
resistencia insulínica, en todo esto, y tenemos el NAFLD. Hay datos mostrando que la obesidad aumenta el riesgo para carcinoma hepatocelular, la diabetes aumenta el riesgo para carcinoma hepatocelular, y como hemos mostrado en el estudio hace 8 años, el NASH era responsable por 4,6%. En mi país, entre los hepatólogos de la sociedad brasileña, en un estudio he visto que de los que tenían NAFLD, el 27% tenía fibrosis, el 15% cirrosis y el cerca de 1% el carcinoma hepatocelular. Pero esto tiene que nos preocuparnos mucho porque es distinto. En cuanto por el virus C, la mayoría de los casos están asociados a la cirrosis, en el en NASH estamos viendo publicaciones a cada día del aparecimiento del carcinoma hepatocelular en enfermos que no tienen una fibrosis avanzada. Y esto, mira, de 2008 hasta 2014, en mi centro, en lista de hemos trasplantado, hemos aumentado el trasplante por NASH asociado a carcinoma hepatocelular, es 5,5 veces más. ¿No? Y esto vamos publicando que en Brasil, por ejemplo, la sociedad brasileña hemos publicado 110 casos de cáncer asociado a NASH y no es distinto de los otros ya publicados, o sea, la síndrome metabólica es muy importante en estos casos. Los amigos de Chile también van a presentar aquí, Robrero va a presentar aquí el póster P171, que el NASH es el responsable por 39%, el virus C el 26% y el alcohol 21%. O sea, en dos periodos, 2000 a 2009, 2010 a 2018, el carcinoma hepatocelular asociado a enfermedad grasa ha aumentado significativamente y ha disminuido significativamente también por el alcohol, esto en dos centros en Santiago de Chile. Nuestros amigos de Argentina también muy bien han publicado y que esta asociación ha aumentado 6 veces, igual Brasil, 5,5, 6 veces el aumento del carcinoma hepatocelular asociado a la enfermedad de grasa. O sea, ha pasado de 2009 de 4,3 hasta 20 y pico de veces, aquí 25%, asociado por NASH. Y también la gran asociación, en estos casos, a la diabetes también. Bueno, para resumir, lo que quería presentar para vosotros, dentro de lo que he presentado para vosotros, que la enfermedad hepática está aumentando, incluyendo el cáncer. El carcinoma hepatocelular es una frecuente complicación de los enfermos cirróticos. O sea, sabemos las poblaciones de riesgo. El virus C es la principal causa en Latinoamérica, pero está aumentando la enfermedad por la enfermedad de grasa. La obesidad, la diabetes, la síndrome metabólica son riesgos, factores de riesgos independientes para el carcinoma hepatocelular. Programas de screening para el carcinoma hepatocelular en cirróticos aumentan las posibilidades para ofrecermos tratamientos radicales para eso. El cáncer que se presenta con síntomas universalmente, en la mayoría de las veces, son fatales. Ya podremos hacer poca cosa. No sabemos por qué, en quién y cómo buscar el carcinoma hepatocelular. El cáncer que es detectado a cerca de 2,5 centímetros, cuando se en un programa de screening, en la mayoría de las veces es curable. Y
los beneficios de la detección precoz ofrece un tratamiento efectivo y reduce la mortalidad. Yo quería, antes de terminar, decir que por misión de la ALER, yo y Federico de Pinheiro estamos coordinando un estudio multicéntrico de carcinoma patocelular en Latinoamérica y que queremos empezar pronto. Vamos a enviar a todos porque hemos tardado mucho para que el Comité de Ética se aprobara como estudio internacional y que voy a enviar para vosotros, para los centros que quieran participar. Para trabajar con carcinoma hepatocelular, todos nosotros sabemos que es, tiene que haber una participación multidisciplinaria, o sea, hepatólogos, imagenologistas, biólogos moleculares, radiólogos intervencionistas, patólogos y oncólogos ahora entrando entre nosotros. Muchas gracias por la atención. Gracias. Continuando con el curso de posgrado, la siguiente ponencia estará a cargo del doctor Federico Pinheiro, de Argentina. El doctor Federico es médico hepatólogo, un magíster en investigación y efectividad clínica y sanitaria y trabaja en la unidad de hígado y trasplante hepático del Hospital Universitario Austral. Federico, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. La idea de esta charla, cuando la ideé para presentarla, se me vino a la cabeza cómo podemos hacer que nosotros, los hepatólogos, no seamos simples mozos, entre comillas, de la toma de la decisión que generan los cirujanos con una decisión más vehemente. Y la idea de esto es plantarnos y ponernos en la discusión, en la toma de decisiones de los tratamientos curativos del hepatocarcinoma, sea ablación, resección quirúrgica y trasplante. Flair ya presentó esto, esta es la estadificación PCLC de la Clínica de Barcelona. Como ven ahí, hoy voy a tratar de focalizarme en los estadios muy temprano y temprano, que abarcan globalmente, salvo en Asia, casi un 30% de pacientes al momento del diagnóstico, 5 a 10% en estadios muy tempranos y un 10 a 20% en pacientes con PCLC-A. Ambos también pasibles de tratamientos con intención curativa. En Asia quizá esta población es mayor debido a la estricta screening y otomizaje rutinario del hepatocarcinoma a nivel poblacional. En relación al estadio muy temprano, abarca pacientes con adecuada función hepática, con nódulos únicos menor o igual a 2 centímetros de diámetro y con un excelente performance status. La pregunta con una que se tiene que hacer primero y principal es si el paciente es candidato a trasplante o no, y si tiene hipertensión portal o no. Y uno puede tener en relación a esto si el pool de donantes es accesible o no, y teniendo en cuenta que la biología de duplicación del tamaño tumoral en estos pacientes con nódulos únicos menores a 2 centímetros es bastante larga en el tiempo, uno puede tener 3 opciones. Lo ideal en estos pacientes no candidatos a trasplantes, la ablación por radiofrecuencia, la resección quirúrgica, vamos a ver en qué candidatos ideales, y eventualmente aguardar la progresión para que entren dentro de criterios de Milán, algo riesgoso, y eventualmente trasplantarlos. Ahora, la toma de decisiones en la ablación percutánea, la ablación por vía laparoscópica, uno tiene que tener en cuenta, cuando uno ve los estudios publicados, es que el endpoint primario debiera ser la mejora en la sobrevida. En un endpoint secundario es la mejora en la recurrencia del hepatocarcinoma. Evaluar las comorbilidades de cada paciente, la localización es importante para los tratamientos ablativos, el tamaño tumoral también, y la factibilidad y los costos y la factibilidad del centro o regional. Los tratamientos ablativos más frecuentemente utilizados eran la alcoholización percutánea, que es la instilación de alcohol en el nódulo tumoral, o la ablación por radiofrecuencia. Como ven aquí les puse 3 revisiones sistemáticas con metaanálisis que incluyeron distintos estudios randomizados, aleatorizados, controlados,
en distintos tiempos, y como ven ahí, en general la ablación por radiofrecuencia ofrece un beneficio en cuanto a la sobrevida superior a la inyección por alcohol, a la alcoholización, y también en cuanto a la recurrencia del hepatocarcinoma. Además, permite una respuesta tumoral completa con mayor eficacia, menor número de sesiones y también menor recurrencia local perilesional. La calidad de la evidencia es alta, entonces, y nos permite decir que la ablación por radiofrecuencia es el método de referencia para el tratamiento de los pacientes en estadio muy temprano. Ahora, la tecnología o el desarrollo de la tecnología en medicina avanza y el trono a la ablación por radiofrecuencia se ve amenazado día a día, básicamente, con una mejora de las estrategias de ablación por radiofrecuencia, con radiofrecuencia por multipolar, o ablación por microondas, o criablación, o electroporación irreversible. Pro y cons de cada estrategia, fíjense que la contra que tiene la ablación por radiofrecuencia es la cercanía a vasos sanguíneos, que disminuye la eficacia del efecto térmico necrótico de la ablación por radiofrecuencia. Eso se está viendo si con los electrodos multipolares eso se podría incluso resolver. En relación a la ablación por microondas, a favor es que tiene el efecto térmico de daño, es más rápido y con mayor alcance térmico, y tiene menor influencia del efecto del descenso de la temperatura cuando el nódulo está cercano a estructuras vasculares. La contra es que hay un solo randomized trial, es un estudio randomizado aleatorizado que se diseñó para superioridad respecto a la ablación por radiofrecuencia, y no demostró ser superior la ablación por microondas respecto a la ablación por radiofrecuencia. En ese trial y en una revisión sistemática con metaanálisis que incluyó ese trial y 6 estudios de corte retrospectivos. Lo mismo sucede con la criablación, que si bien hubo un ensayo clínico aleatorizado, tampoco demostró superioridad respecto a la ablación por radiofrecuencia, además genera potencial riesgo de crioshock. Por último, la electroporación irreversible es una estrategia que aún está basada en estudios observacionales retrospectivos o reportes de serie de casos, con lo cual la evidencia aún demanda mejores resultados. Por último, en relación a los tratamientos locorregionales, la radioterapia estereotáxica extracorpórea está ganando terreno, pero básicamente es en base a estudios de corte retrospectivos. Combinados con quimioembolización o no combinados con quimioembolización, como este estudio retrospectivo, o otros estudios retrospectivos utilizados la SRBT en pacientes en lista de trasplante hepático, sobre todo en aquellos pacientes que no tenían la función hepática preservada ideal para la ablación por radiofrecuencia o que tenían cercanía a estructuras vasculares, esta estrategia sería de utilidad, pero aún demanda mejor evidencia para una firme recomendación. Entonces, habiendo dicho esto en relación a la comparación en los tratamientos ablativos, vamos a pasar a la comparación de la ablación por radiofrecuencia, que es el estándar de tratamiento de nuestros pacientes, y la resección quirúrgica. Como ven aquí, incluí distintos estudios de corte retrospectivos fundamentalmente y 3 trials o 3 estudios randomizados controlados, en los cuales globalmente uno puede decir que la mejora en la sobrevida a 5 años es superior en los pacientes que se operan y también respecto a la recurrencia a 5 años del hepatocarcinoma. Es importante también aclarar que aquellos pacientes que se habían asignado en la rama ablación por radiofrecuencia tuvieron menos efectos adversos y menor tiempo de hospitalización. Dicho esto, la controversia puntual en estadio muy temprano es aquellos pacientes que son candidatos quirúrgicos por naturaleza, cuál es la eficacia en cuanto al beneficio de la resección quirúrgica respecto a la ablación por radiofrecuencia. En distintas revisiones sistemáticas, como ven ahí, la sobrevida global y la recurrencia son similares en estos pacientes, sin embargo, en cuanto a la costo-efectividad, es superior en la ablación por radiofrecuencia. Ahora, es distinto el escenario cuando contemplamos pacientes con estadio temprano, con nódulos únicos, sobre todo más de 20 milímetros de diámetro, en cuanto a la eficacia de la radiofrecuencia es menor respecto a la cirugía, y ni que hablar en aquellos pacientes con estadio temprano, 2 o 3 nódulos menores o igual a 3 milímetros de diámetro. ¿Sí? La ablación por radiofrecuencia en este escenario sería ideal para candidatos no quirúrgicos o que por comorbilidades no se pueden trasplantar.
Entonces, no soy cirujano, pero la idea es que intentemos ver cuál es el mejor candidato a resección quirúrgica, y uno tiene que contemplar variables prequirúrgicas en cuanto al endpoint más importante, que es la mejora en la sobrevida. También variables pronósticas relacionadas a la recurrencia del hepatocarcinoma, que es el talón de Aquiles de estos procedimientos, el número y tamaño de nódulos, la localización, la extensión de candidatos a resección quirúrgica, incluso en BCLC-B o C, y todo esto en relación a la extensión de la hepatectomía o el programa de la extensión de la hepatectomía que realicen los cirujanos. Teniendo en cuenta esto, la sobrevida a 5 años ideal de la resección quirúrgica debe ser superior al 50%, con una recurrencia que oscila entre el 30 al 40% al mismo tiempo, y una mortalidad perioperatoria que no debiera superar el 1%. Entonces, la resección quirúrgica o el racional y la evidencia terapéutica del paciente con estadio temprano, BCLCA, es clave el rol de la presencia de la hipertensión portal. Ahí divide las aguas, el paciente es o no candidato a resección quirúrgica o una intención curativa. Pero ahora, en los últimos años, ha habido una controversia y se ha demandado a ver en qué pacientes con hipertensión portal se podría hacer una resección quirúrgica, es decir, a quiénes operar a pesar de que tengan hipertensión portal clínicamente significativa. Y en aquellos que no tienen hipertensión portal o que tienen más de 3 nódulos menores de 3, trasplantarlos si tienen acorde a criterios de elegibilidad en cada centro, o si tienen comorbilidades, como le mostré anteriormente, ablacionarlos. 3 revisiones sistemáticas y metaanálisis que evaluaron el impacto de la hipertensión portal tanto en la sobrevida a mediano y a largo plazo y el impacto de la hipertensión portal clínicamente significativa en la incidencia de descompensación de la cirrosis en estos pacientes. Todos pacientes Child A con hipertensión portal o sin hipertensión portal. Y fíjense que la sobrevida a 3 y 5 años en este metaanálisis, el riesgo de desarrollar de muerte en el tiempo en estos pacientes a 5 años fue el doble en aquellos pacientes que tenían hipertensión portal clínicamente significativa. Pero fíjense que la heterogeneidad, medida por el I cuadrado, es casi del 50%, y esto fue significativo, básicamente en qué medida o de qué manera se valoró o se definió la hipertensión portal clínicamente significativa. También no hay dudas que aquellos pacientes con hipertensión portal tienen mayor riesgo de descompensación y quizá descompensación se mantenga en el tiempo, sostenida en el tiempo. Esto ya lo han visto sobre todo en la década del 90 y fundamentalmente en el último tiempo se ha intentado identificar a aquellos pacientes que a pesar de que tengan hipertensión portal, medida manométricamente, podrían ser resecados. Son aquellos que tienen MEL menor a 10 o que idealmente se resecan con resecciones menores o menos de 2 segmentos. Ahora, la clave es cómo determinar o cómo definir la hipertensión portal clínicamente significativa. No hay duda que el paciente que tiene ascitis o varices esofagogástricas, ese paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa y no hay otra cosa que evaluar, ¿sí? Pero aquellos pacientes Child A que no tienen hipertensión portal clínicamente evidente, el gol estándar para determinar la hipertensión portal es la manometría o el gradiente por vía manométrica. Hay subrogantes que están relacionados o correlacionados al gol estándar, que es la manometría, que es la esplenomegalia mayor de 12 centímetros con el recuento plaquetario menor a 100.000. Sin embargo, como ven ahí, la correlación entre esas variables subrogantes con la manometría deja algo de interrogante porque quizá un 40% de pacientes que no lo tienen, que tienen gradiente sinusoidal. Lo que está claro entonces, independientemente de la medida que nosotros utilicemos para definir hipertensión portal clínicamente significativa, estos pacientes no son candidatos ideales a resección quirúrgica. Y uno puede utilizar estos subrogantes clínicos, como les comenté anteriormente, la esplenomegalia asociada al recuento plaquetario menor a 100.000, pero en el último tiempo la elastografía ha tomado relevancia en la predicción de eventos de descompensación en pacientes que van a resección quirúrgica. Con una curva ROC bastante, en 3 trabajos distintos, bastante ideal, mayor a 0,80, que es bastante buen predictor de estos eventos. Sin embargo, el talón de Aquiles de la elastografía es el cutoff que uno utilice. Si el cutoff uno lo utiliza como
más sensible, ¿sí? Es decir, que tiene más falsos positivos, el cutoff debiera ser más bajo, ¿sí? En cambio, si uno utiliza el cutoff más específico, un cutoff más alto, uno puede jugar, digamos, con qué cutoff utilizar mediante la sensibilidad y la especificidad en estos trabajos. Ahora, entonces, ¿es factible la resección quirúrgica en otros escenarios? Lo discutible es en qué pacientes con hipertensión portal es factible la resección quirúrgica. ¿Es válido la resección quirúrgica en pacientes con estadio intermedio? ¿Y es válido la resección quirúrgica en pacientes que tienen invasión vascular? El ISLA ha sacado las guías de práctica clínica recientemente y fíjense cómo ha integrado en aquellos pacientes en centros de referencia que tienen hipertensión portal clínicamente significativa. La primera pregunta que uno tiene que hacer es cuál es la magnitud de la extensión de la hepatectomía, definida como menos de 2 segmentos, una extensión menor o una extensión mayor, mayor o igual a 3 segmentos. La extensión de la hepatectomía no hay dudas que genera un mayor riesgo de descompensación y en aquellos pacientes que no tienen hipertensión portal lo ideal es hacer resecciones menores, ¿sí? Sobre todo en pacientes con un MEL score mayor a 9 puntos. La controversia sigue en pacientes BCLC-D, dos estudios de corte retrospectivos de la práctica diaria. Habían algunos pacientes que se habían operado, independientemente de que el estándar de tratamiento era la quimioembolización, y en Asia esto es bastante más prevalente o bastante más frecuente. Y en Asia hay un solo trial que comparó la resección quirúrgica contra la quimioembolización y una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Hepatology en este año, que concluyen que la resección quirúrgica en candidatos ideales BCLC-B podría ser utilizada y de hecho es superior a la quimioembolización. Uno tiene que tener presente dos cuestiones. Este trabajo sobre todo es asiático, tanto la revisión sistemática, el metaanálisis y el ECA. Que en estos trials la rama quimioembolización se seguía haciendo quimioembolización independientemente de la progresión de la enfermedad hepática, es decir, que uno quimioembolizaba al paciente hasta que se agotaba por progresión de enfermedad hepática. Entonces uno tiene que tener presente esto porque la eficacia de la resección quirúrgica contra la quimioembolización debería ser tomada con precaución. No hay dudas que también en Asia las resecciones segmentarias y sobre todo en aquellos pacientes que tienen invasión portal subsegmentaria se hacen en la práctica diaria. No hay trials comparativos entre tratamiento sistémico y resección subsegmentaria. Y sobre todo en Europa se ha evaluado en una corte retrospectiva aquellos pacientes que tenían resección subsegmentaria versus aquellos pacientes que habían iniciado tratamiento sistémico. Y la evidencia nos demuestra que no fue superior respecto al tratamiento sistémico con sorafenib. El talón de Aquiles, entonces, tanto de los tratamientos ablativos como la resección quirúrgica, es la recurrencia del hepatocarcinoma. Esto tenemos que considerar que los pacientes que tienen o desarrollan hepatocarcinoma tienen un hígado broncogénico por naturaleza, que hay predictores de recurrencia temprana, sobre todo en aquellos que se resecan, que depende de la resección anatómica contra no anatómica, si el paciente quedó en R0 o no, si había presencia histológica de predictores de recurrencia, como la invasión macro o microvascular. También se está estudiando el nivel de alfa-fetoproteína prequirúrgicos. Y también definir las recurrencias, cómo es la dinámica de la presentación de la recurrencia, si es temprana o es tardía, eso va a depender y va a determinar también el pronóstico. ¿Cómo podemos manejar la recurrencia del hepatocarcinoma en estos pacientes? Sabemos que la dinámica, como les dije, de la presentación de la recurrencia en general ocurren sobre todo durante los primeros 3 años y de esos primeros 3 años, sobre todo en los primeros 12 meses. ¿Sí? Lo importante es que no podemos predecir qué pacientes van a recurrir todavía aún estando dentro de criterios de trasplantabilidad. Y sobre todo, lo que se ha evaluado en estudios observacionales retrospectivos es que la recurrencia del hepatocarcinoma luego de intención curativa dentro de los primeros 12 meses tiene un peor pronóstico. Todo esto uno lo tiene que balancear y tratar de determinar qué le podemos ofrecer al paciente en recurrencia, si es nueva ablación por radiofrecuencia, si es recirugía o si incluso un trasplante.
Como indicación de trasplante en estos casos, después de la recurrencia de tratamientos ablativos o de resección quirúrgica, es controvertido, pero hay estudios observacionales, sobre todo en su mayoría todos retrospectivos, y hay dos estrategias. Un trasplante de salvataje, que es en aquel paciente que ya tiene la recurrencia post-resección quirúrgica, estando dentro de criterios de trasplantabilidad, o en aquel paciente que se reseca y que tiene factores pronósticos histológicos de mayor recurrencia y peor sobrevida, es un trasplante de salvataje o ab initio de profilaxis. Esta estrategia, presentada en el Hospital Clínic de Barcelona, aún no se ha validado de manera externa en otros centros. Para terminar el tema de la recurrencia y la ablación, los tratamientos ablativos, como les dije, el talón de Aquiles es la recurrencia del hepatocarcinoma. El uso de tratamiento con sorafenib preventivo para prevenir el desarrollo de hepatocarcinoma no fue beneficioso, no demostró un beneficio real en este trial, con lo cual no está recomendado en estos pacientes. Para pasar al trasplante, la mayoría todos conocen cuáles son los criterios de la cirugía gold standard, que son los criterios de Milán. El trasplante es independiente de la función hepática, si está deteriorada o no está deteriorada, independientemente también del performance status, independientemente de la presencia o ausencia de hipertensión portal. ¿Cuáles son las controversias relacionadas al trasplante? La elegibilidad del trasplante. Además, los criterios de downstaging o reducción de estadio, ¿es eficaz, no es eficaz? ¿Cuál es la evidencia disponible? Y por último, que no hay duda que en el estadio BSLCD el paciente, si es candidato a trasplante por criterios de elegibilidad del hepatocarcinoma, debiera trasplantarse. Para terminar entonces, ustedes conocen todos los criterios de Milán, que durante más de 20 años son los gold standard de selección para trasplante. Sin embargo, estos criterios se han tratado de exponer mediante criterios extendidos por criterios de Yao en San Francisco. Y por último, como ven ahí, fíjense que estos dos criterios incluyen solamente tamaño y número de nódulos. La inclusión de la alfa-fetoproteína en los criterios de elegibilidad para el trasplante no hay duda que es una tendencia mundial y no hay duda que permite hiperseleccionar los candidatos de una mejor manera, como lo mostró el trabajo de Vox que hemos validado acá en Latinoamérica. Para terminar entonces, ¿cuándo y qué ofrecer entre estrategias curativas? Como le demostré, uno tiene que focalizarse que uno debiera, el principal endpoint es la mejora en la sobrevida, teniendo en cuenta que la recurrencia del hepatocarcinoma también es relevante, tanto en la ablación por radiofrecuencia como en la resección quirúrgica, y el pool de donantes es el talón de Aquiles en el trasplante. ¿Cuándo hay que ofrecer entonces? Debiera ser todo esto manejado en equipos multidisciplinarios, poniéndose firme con los vehementes o poniéndose firmes en cuestiones de decisiones no basadas en la evidencia. Muchas gracias. Muy bien, la siguiente y última ponencia de esta sesión, titulada Tratamiento del hepatocarcinoma intermedio y avanzado, estará impartida por el doctor Roberto León, de Venezuela. El doctor León es hepatólogo gastroenterólogo internista, jefe de la Unidad de Patología, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva del Instituto Médico La Floresta. Adelante, Roberto. Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por esta invitación a este evento tan lucido y excelente. Me encomendaron la misión de hablar de hepatocarcinoma. ¿Cómo se da aquí? ¿Cuál es? De hablar del manejo del hepatocarcinoma en fases o en estadios intermedios y avanzados. Siempre es bueno recordar la magnitud del problema y fíjense que los que somos gastroenterólogos, además de hepatólogos, tenemos que ver con una de las mayores causas de mortalidad por cáncer, no solamente el hígado, que comparte el segundo lugar junto con cáncer gástrico y esto y de colon y recto como causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Igualmente, en cuanto a la magnitud y la pérdida de años de vida útil, el hepatocarcinoma está en segundo lugar detrás de los tumores del tubo o del tracto respiratorio. E igualmente, observar de manera tal vez un poco frustrante cómo la supervivencia por cáncer a nivel internacional o mundial, a pesar de que ha mejorado mucho la supervivencia a los 5 años para diferentes tipos de tumores, todavía el cáncer hepático se encuentra en un nivel muy bajo, con mucho por hacer en cuanto a mejorar la supervivencia.
Entonces, como ya se mencionó en la charla anterior, el desarrollo de sistemas de estadiaje no solamente permiten hacer el pronóstico, sino que también permiten asignar al paciente a modalidades de tratamiento que impactan en su sobrevida en comparación, pues, a la dada por la historia natural. Existen diferentes sistemas de estadiaje, todos ustedes lo conocen, y el que ampliamente utilizamos es el sistema del BCLC, y hoy pues nos enfocaremos en el manejo del tratamiento pues en estadios intermedios y en estadios avanzados. En nuestro país, pues a modo general, la mayor parte de nuestros pacientes son diagnosticados precisamente en estas etapas, Barcelona B y C, y la gran mayoría de los pacientes han ido a terapias un poco más avanzadas, por supuesto, como el TACE o el sorafenib, siendo menos pues lo como era de esperar, que se trataran con métodos como cirugía, trasplante o ablación con radiofrecuencia. En cuanto al tratamiento, también pues, conocemos pues, que hay diferentes modalidades de tratamiento, ya se han mencionado, y bueno, nosotros nos enfocaremos fundamentalmente en las terapias intraarteriales y las terapias sistémicas. En el hepatocarcinoma tiene un concepto de tratamiento secuencial en el cual a medida que va avanzando la magnitud de la enfermedad y siempre y cuando la función hepática se mantenga razonablemente bien, pues utilizamos tratamientos tal vez de menos invasivos, o perdón, de más invasivos como la cirugía o el trasplante, hasta terapias tal vez menos invasivas como la terapia sistémica por una etapa y pasando por una etapa intermedia que pudiera ser la quimioembolización en pacientes con estadios intermedios. Siempre también es muy importante recordar los criterios que utilizamos para valoración de la respuesta, criterios clínicos que tienen que ver con el OS, el tiempo a progresión, la supervivencia libre de progresión y, por supuesto, factores relacionados al tumor en sí mismo. La de las clasificaciones, pues la más aceptada es el M-RESIST, que pues toma en cuenta varios factores, no es el objetivo de la charla detallarlo, y en algunos otros países, pues también el subgrupo del LIRADS, pues que más que todo es una clasificación diagnóstica, pero que también tienen su protocolo para establecer respuesta tumoral. Entonces, entrando propiamente en materia, el BCLB o estadio intermedio se define pues como aquel que se ve en pacientes con cirrosis hepática, por supuesto, que son lesiones multinodulares que se consideran pues irresecables en base a los criterios que hemos escuchado en la charla anterior, cursando en un paciente con función hepática preservada y con un estatus, digamos, oncológico de desempeño bueno. Y en estos pacientes la quimioembolización ha demostrado prolongar la supervivencia hasta más de 2.5 años en comparación a la supervivencia natural, pues que llega a un 50% a los 2 años. Como también se mencionó y hablaremos después, este es un estadio muy, yo diría, lábil en el cual hace falta definir subgrupos o subsets de pacientes, ya que no todos los que vemos son estrictamente manejables con esta pauta. Existen diferentes modalidades de terapia intraarterial, pasando por el TACE convencional, que incluye el uso de una droga de quimioterapia con un agente embolizante y lipiodol, con el TACE-DEB, en el cual se omite la necesidad del lipiodol utilizando unas partículas pues, en las cuales se disuelve la droga de quimioterapia, y una serie de variantes pasando por la embolización blanda o el blunt embolization, que a pesar de que no es un método que el IASL recomienda formalmente, por lo menos en Venezuela nos hemos visto forzados a utilizarlo cada vez más ante ciertas carencias pues, por las que todos ustedes saben estamos pasando. Igualmente, la radioembolización es un método en el cual se utiliza un isótopo radioactivo unido pues, a partículas de vidrio, el caso del Therasphere, o a resinas como el Cirrosphere. En la quimioterapia, en la radioembolización, pues no se utiliza droga de quimioterapia y tampoco se utiliza el lipiodol. El TACE tiene indicaciones formalmente aceptadas, básicamente es la terapia de elección en pacientes BCLC-B, o sea, en estadio intermedio, típicamente lesiones mayores de 5 centímetros o multinodulares que no son candidatos en base a lo que ya hemos visto, ni a cirugía ni a radiofrecuencia. También la embolización transarterial se ha utilizado como método de bridging, es decir, llevar el paciente que está en lista de trasplante a que no progrese durante su espera o a procedimientos de downstaging donde se busca pues, que un paciente de un estadio más avanzado o que se sale de los criterios de Milán o del USF pueda entrar en estos criterios y así ser
trasplantado. Esto que se pone aquí es verdad, muy buena parte de los pacientes que no están en estadio B en la vida real se tratan con TACE. Muchos pacientes con estadio A o estadio C son sometidos a quimioembolización transarterial y sería interesante pues hacer un sobre latinoamericano para tener una idea también pues más clara. Conocemos los criterios de exclusión, fundamentalmente tienen que ver con lo avanzado de la enfermedad hepática, el compromiso de la vena porta y, por supuesto, complicaciones de hipertensión portal como ascitis refractaria e incluso síndrome hepatorrenal o diferentes tipos de insuficiencia renal. El IASL recomienda solamente utilizar el TACE convencional o el TACE-DEB, pero nuevamente, pues como hemos mencionado, la embolización blanda puede ser una opción razonable cuando no se dispongan de estas dos. Uno de los temas controversiales es que si se debe programar sesiones de TACE y llevarlas a cabo o si cada sesión debe ser precedida de una tomografía y decidir si es necesario continuar, la tendencia va por esta segunda opción. Cuando uno haga muchas sesiones de quimioembolización hay que estar pendiente de la cardiotoxicidad por doxorubicina y pedir un ecocardiograma, estar muy pendiente de esos. Por supuesto, el TACE no ha sido utilizado solo como terapia única en pacientes con estadio intermedio. Hay estudios que lo combinan también con ablación con radiofrecuencia, donde se ha descrito mejores resultados, más que todo en lesiones mayores de 3 centímetros, aunque por supuesto la logística que envuelve combinar los dos procedimientos siempre es un poco más compleja. Igualmente se mencionó el estudio STORM, donde se combina TACE con sorafenib. La opción es segura, pero honestamente no hay evidencias concluyentes que permitan recomendar sorafenib como neoadyuvancia en pacientes que han utilizado embolización. La radioembolización transarterial es un método pues, que, como dijimos, comprende la inyección de partículas con un isótopo radioactivo, el yttrium-90, y su pequeño tamaño permite que lleguen a pequeños lechos capilares. Se ha estudiado en diferentes situaciones clínicas, no solamente la que nos compete hoy, sino también se ha utilizado en pacientes A para hacerle el bridging hacia el trasplante o también se ha comparado con sorafenib en fases más avanzadas y ya hablaremos de eso después. Tal vez una de las grandes bondades del procedimiento es que lo podemos utilizar en pacientes con compromiso tumoral de la vena porta y, por supuesto, pues se asocia, como todo procedimiento, a efectos adversos. Tal vez la mayor preocupación es la embolización inadvertida a otros órganos con necrosis de los mismos, pero pues los protocolos actuales incluyen hacer una primera inyección con un isótopo no tóxico para ver cómo es su distribución y programar en una segunda sesión la inyección de yttrium. También se ha comparado el TACE con la radioembolización. La verdad que los estudios son retrospectivos, son con pocos pacientes. En cuanto a supervivencia global, no ha demostrado ser superior, pero sí ha demostrado mejor control tumoral con menos efectos adversos y mejor calidad de vida. Por supuesto, la radioembolización tiene sus desventajas que radican en su complejidad, en los costos inherentes al mismo, la logística que le envuelve esto y, por supuesto, la disponibilidad limitada a centros de referencia donde te cuenten con departamentos de radioterapia. ¿Cuáles son los temas o las controversias a resolver entonces en este estadio? Básicamente yo pienso, y todos, muchos piensan, pues que es la sobre o la infravaloración de los pacientes que están en este estadio. Por ejemplo, pacientes Child A que ya han tenido ascitis o han tenido encefalopatía, que puedan ser catalogados como A o B, probablemente les vaya mejor con trasplante, pero lamentablemente el concepto de migración de estadio siempre habla de subir los pacientes a opciones más arriba en el estadio, pero no de bajarlos. Entonces habría que estudiar bien si, por ejemplo, el downstaging aquí en estos pacientes pudiera aplicar. Igualmente, pacientes con grandes cargas tumorales probablemente les vaya mejor con sorafenib y tal vez allí sí aplicaría la migración de estadio. O al contrario, hay pacientes con lesiones grandes, con una excelente reserva hepática, con hipertensión portal no significativa clínicamente y que pudieran ir bien con cirugía en vez de con quimioembolización. Y esta lámina ya la mostró el doctor, pues simplemente para destacar que un paciente bien valorado, conociendo bien su magnitud de hipertensión portal y la extensión de la resección que se puede hacer, perfectamente pudiera considerarse para cirugía a pesar de estar ubicado en un estadio intermedio.
Pasemos entonces al hepatocarcinoma avanzado, es aquel que se define con invasión de vena porta y diseminación a distancia, con una supervivencia media de 6 a 8 meses, de 25% perdón, a un año, y hoy en día pues estos pacientes son manejados con terapia sistémica de primera o de segunda y tercera línea inclusive. ¿Cuáles son los medicamentos? Bueno, recordar primero las vías de señalización o los signaling pathways en tumores sólidos y, por supuesto, el hepatocarcinoma no escapa a estas vías de señalización sobre las cuales actúan los diferentes fármacos, fundamentalmente inhibidores de quinasa o de multiquinasa y, más reciente, drogas que se consideran parte de inmunoterapia que actúan sobre otras vías. Estas son las drogas en fase 3, buena parte de ellas ya aprobadas por el FDA. La única que le falta aprobación son el cabozantinib y el ramucirumab, pero todas las demás cuentan con la aprobación de la FDA para terapia de primera o de segunda línea. El sorafenib, bueno, yo creo que es redundar, pues ya conocemos de sobra esta droga, todos los que estamos aquí seguramente hemos tratado muchos pacientes. Esos son sus mecanismos de acción tanto a nivel del hepatocito como de la célula endotelial y los resultados del SHARP y del estudio Asia-Pacífico que demuestran beneficios en sobrevida, aunque para serles sincero tampoco son unos beneficios enormes, pero definitivamente cambian un poco la historia natural de estos pacientes. También el perfil de efectos colaterales, todos los conocemos, el síndrome mano-piel, hipertensión arterial como efectos importantes. También el sorafenib se ha comparado también con radioembolización, ya que es un método que se puede usar en pacientes en fases avanzadas de la enfermedad. Hay dos estudios, el estudio SARA y el SIRVENIB, donde básicamente los resultados no han demostrado un beneficio claro en supervivencia o en OS para la radioembolización, es decir, no permiten todavía recomendarlo por encima del sorafenib. Tal vez vengan estudios secuenciales o como modalidad de neoadyuvancia, pero aún todavía no estamos autorizados para utilizar. Uno de los grandes avances es el lenvatinib, que fue estudiado valorado en el estudio REFLECT en comparación con sorafenib, y fundamentalmente pues esta droga demostró beneficios en la supervivencia en el OS y en el PFS para el lenvatinib. Fundamentalmente este fue un estudio de no inferioridad. Y a pesar de eso, yo viendo los resultados, yo creo que va a haber una tendencia inclusive a usar lenvatinib como droga de primera línea sobre sorafenib, dado sus buenos resultados, incluso superiores al del sorafenib. Aquí lo vemos, por ejemplo, también en cuanto a la respuesta tumoral, cómo la respuesta tumoral, ya sea valorada por el investigador o por un investigador independiente, fue superior para el lenvatinib, en comparación a sorafenib, que es la terapia estándar. Siempre destacar que esta droga tiene como efecto importante el síndrome mano-pie o la eritrodisestesia palmoplantar, que también todos nosotros pues, estamos acostumbrados a manejar eficientemente. El regorafenib es otra droga utilizada pues, en el manejo de esta infección, de esta neoplasia. En el estudio RISOR se la valoró como droga de segunda línea. Y básicamente, fíjense cómo también en pacientes que ya habían recibido sorafenib, cómo el regorafenib prolongó la supervivencia global en comparación a dejar al paciente en placebo. Igualmente, aquí vemos un poco el perfil de efectos adversos y esto ha permitido que el regorafenib sea considerado como droga de segunda línea en pacientes que han fallado a sorafenib. El cabozantinib fue evaluado no solo como segunda, sino inclusive hasta como tercera línea, es decir, en pacientes que han recibido hasta dos tratamientos previos. El estudio se llama el estudio Celestial, donde se comparó con placebo. E igualmente, pues hubo evidencias en mejoría en la supervivencia, en el OS y en el PFS, en comparación al placebo. El cabozantinib también tiene un efecto, un perfil de efectos adversos, donde además del síndrome mano-pie, destaca la hipertensión arterial, inclusive pareciera ser un poco superior a la que vemos a veces en pacientes con sorafenib. El ramucirumab es otra también de las drogas de inhibidores de tiroquinasa que se ha probado en hepatocarcinoma avanzado. Básicamente en el estudio inicial se vio que la droga podía funcionar mejor en pacientes con niveles elevados de alfa-fetoproteína y por eso esto lleva a un segundo estudio que es el REACH2, donde solamente se probó en pacientes con alfa-fetoproteína elevado en comparación al placebo.
También en este estudio, el REACH 12, se demostraron beneficios en cuanto a supervivencia global o el OS. Y pues también ha llevado pues a que esta droga sea incorporada pues al arsenal de drogas pues en el manejo del hepatocarcinoma. De tal manera que hoy en día, ya a modo de finalizar, pudiéramos decir que el sorafenib sigue siendo el estándar para el manejo del hepatocarcinoma avanzado. El lenvatinib ha demostrado en el estudio que ya les mencioné no ser inferior al sorafenib y cuidado si hasta probablemente un poco mejor, y ya está aprobada por la FDA como terapia de primera línea. Hay drogas de segunda línea utilizadas en pacientes que han recibido una o dos terapias previas, el regorafenib ya aprobado, el cabozantinib aún no aprobado, pero probablemente llegue pronto la aprobación, y el ramucirumab básicamente en el subset de pacientes con alfa-fetoproteína por encima de 400. También hay un gran interés en estudios que tienen que ver con la inmunoncología o básicamente el nivolumab y el pembrolizumab son drogas que actúan sobre ciertos receptores de muerte programada y hay estudios andando para probar su eficacia en hepatocarcinoma, aunque si ustedes ven las guías de la FDA, ya el nivolumab está aprobado también como droga de segunda línea en hepatocarcinoma. Y bueno, con esto y antes de que se culmine el tiempo, me despido. Gracias. Bueno, nos quedan unos minutitos para abrir la mesa de preguntas, unos 20 minutos. Mientras se van acercando, yo quería hacer una pregunta a Flair. Flair, ¿en dónde estamos parados en Latinoamérica en la utilización de ECO sola o ECO con alfa-feto en screening? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿ECO sola o ECO con alfa-feto en Latinoamérica en screening de hepatocarcinoma? ECO, screening de hepatocarcinoma, ¿cuál es la cuestión regional en Latinoamérica? ¿Qué áreas de mejora en ECO sola o ECO con alfa-feto? Si he entendido la pregunta, o sea, hacer el screening solo con la ecografía y con la ecografía más alfa-fetoproteína, ¿no es eso? Bueno, hay una discusión, o sea, las guías europeas no utilizan la ecografía y la americana ahora viene con, o sea, que da la utilización. Hay estudios que demuestran que no aumenta mucho, ¿cierto? Pero los americanos, los norteamericanos, se creen que se puede aumentar un poco más. Es una duda y es una gran discusión eso, o sea, en realidad, o sea, cuando hacemos, ¿cierto? Nosotros hacemos, aplicamos la ecografía, pero en general se está haciendo la alfa-fetoproteína también, ¿no? La gran pregunta que la gente de Barcelona pone, o sea, el coste de efectividad de añadir la alfa-fetoproteína, esto, entonces es una duda, no sé, o sea, ¿qué piensas tú? No, el problema es el corte del alfa-feto, ¿no? Como screening, si es superior a 20 o qué corte, pero no lo sé, es un 21 o 22, si un paciente tiene eco negativa con 22 de alfa-fetoproteína, ¿qué hacer? Entre nosotros, la alfa-fetoproteína, porque en el programa de screening, cuando detectamos los precoces que vamos a detectar, solamente el 20% estaba aumentado y no. Entonces, ese es el problema. Sí. Yo pienso que tiene dos valores seguirla aplicando. Uno, que yo me siento más cómodo si veo una lesión sospechosa radiológicamente, que la alfa-fetoproteína sea alta, a mí me da mucha más tranquilidad al momento de diagnosticar como hepatocarcinoma. Y dos, también el valor del seguimiento de la prueba. Si uno ha tenido la oportunidad de seguir un paciente con alfa-fetoproteína a lo largo de los años y de repente ve que hay un incremento de 20 a 200, yo creo que eso tiene un gran valor. Yo creo que es un examen económico, accesible en todas partes,
y yo particularmente y muy modestamente no estoy de acuerdo con su eliminación de los algoritmos. Pregunta acá. La izquierda, el micrófono de la izquierda. Sí, dos consultas al doctor Piñero. La utilidad de terapias combinadas en este hepatocarcinoma estadio A, en particular, y en particular por la posibilidad, por ejemplo, de radiofrecuencia o microonda intraoperatoria más... No se entiende nada. Sí, sí, yo estaba ahí también hace un rato. Terapias combinadas en hepatocarcinoma A. Y segunda pregunta, uso de protocolo, digamos, de estadificación de Hong Kong, y que ya tiene cierta validación en varios grupos en el mundo. ¿Se escucha? La segunda pregunta no se entendió bien, pero la primera es terapias combinadas en estadio A. Mira, hay estudios randomizados aleatorizados de terapias combinadas, se hace en la práctica diaria, pero tenía cuestiones metodológicas importantes. De hecho, creo que había un trial de ablación por radiofrecuencia combinada con quimioembolización, que incluso se suspendió la publicación de ese trial. Con lo cual, hay que tomarlo con mucha delicadeza eso. Que se haga o no se haga en la práctica diaria es otra cuestión de lo que está publicado con evidencia científica de calidad de evidencia alta, digamos. La otra pregunta no me acuerdo. Estadificación por Hong Kong. ¿De la HKLC? Mira, la HKLC lo que tiene es que, si vos ves las curvas de sobrevida, primero tiene una estadificación compleja, complicada, con muchas subcategorías. La HKLC respecto a la BSLC lo que genera es el foco en los pacientes Child A o Super A que tienen invasión portal subsegmentaria. Los asiáticos los operan a todos. El problema, si ves el HKLC, es que las curvas de sobrevida se solapan y no hay un mantenimiento del riesgo proporcional de esas curvas de sobrevida. Lo cual, la discriminación de cada estadio no fue adecuada respecto al BSLC. Siguiente pregunta, el micrófono del centro. Para el doctor Flair, primero que nada, felicitarlo por su presentación, y segundo, soy la doctora Laura Cisneros de Monterrey, México. No nos incluyó en su estudio de Latinoamérica, México. Nada más decirle que a principios de este año se publicó un artículo de caracterización del carcinoma hepatocelular en México, y como somos el país con más obesos del mundo, que no es un orgullo, pero estamos calificados como tal, tenemos la principal etiología el esteatohepatitis no alcohólica, seguida por alcohol y virus C. Tenemos que es más frecuente en hombres, predominantemente en la sexta década de la vida, y que, muy parecido a lo que usted dijo, hicimos un estudio multicéntrico del 2008 al 2014, tanto en el centro del país por el ICEMIN, en el norte por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y principalmente hombres en la sexta década de la vida, y con tumores únicos, pero en estadios avanzados. Entonces, el tratamiento se llevó a cabo de acuerdo a las disponibilidades de cada centro. O sea, algo muy parecido a lo que usted comentó, pero como no se incluyó en México, esperamos que nos incluya en este estudio prospectivo que va a ser a la población mexicana. Gracias. No se escucha bien. Perdón, pero aquí no se oye nada. O sea, desafortunadamente no he entendido nada, porque hay un eco que no entendí. Que en México no han podido participar en los estudios de cohorte porque que quieren participar en el siguiente. Ah, sí. Bueno, lo que vamos a hacer es prospectivamente, o sea, bueno, vamos a hacer dos estudios. Uno tiene una idea retrospectiva, pero lo más importante será prospectivamente durante un cierto tiempo. Vamos a presentar el protocolo, después si quiere podemos reunir, pero vamos a poner en el site de la sociedad, de la ALER, o sea, y invitar los centros, o sea, podrán participar los centros que tengan por lo menos 5 al año, más o menos 50 casos, o sea, para que pueda tener una participación más efectiva Entonces, pero será abierto a todos los miembros y no miembros. O sea,
centros hospitalarios, instituciones que quieran participar del estudio, sí, que será abierto. Después podremos saber exactamente. Perdón, pero no. No se oye. No se oye bien aquí, entonces no he podido responder. Sebastián. No anda el micrófono. Dale, sí. Sí. Bueno, sí, obviamente la embolización se puede hacer sesiones repetidas buscando siempre la respuesta. Yo no, digamos, no tengo conocimiento de alguna referencia que diga hasta dónde se puede llegar, pero definitivamente si después de 3 sesiones o 4 sesiones máximo uno no ve una respuesta adecuada, yo pienso que hay que considerar la migración de estadio. Y además también que lo que muchas veces no vemos es que las sesiones repetidas de embolización pueden terminar de descompensar al paciente y entonces pues hacer la situación incluso más difícil y no hacerlo ni siquiera candidato luego a que reciba terapia sistémica en la cual se requiere un mínimo de función hepática preservada. Sí, en los trials de segunda línea, BCLC-B que incluían era 2 sesiones de quimioembolización sin respuesta radiológica. Ese es el criterio de elegibilidad, lo que se está valiendo ahora es pues, evitar la insistencia de la quimioembolización en aquellos pacientes que no tienen al menos respuesta radiológica parcial. Eso se está viendo y ahora en el ILCA han presentado el Optimist, que es el estudio de efectividad de la quimioembolización en la práctica diaria, y los pacientes que se insistían en la quimioembolización sucesiva o secuencial tenían peor pronóstico, básicamente por, como dijo el doctor, progresión de enfermedad hepática. Uno insiste en la quimioembolización y agota al paciente porque progresan por enfermedad hepática, básicamente por necrosis perihepática por la quimioembolización. La última pregunta. Sí, para el doctor Carrillo, Flair Carrillo. Soy de Ecuador, Eduardo Marriott. La pregunta que yo le quiero hacer es, que puede ser hasta comentario. He oído la exposición suya en la cual nos hace ver cómo ha ido evolucionando la historia natural del carcinoma hepatocelular en relación a la etiología. Acuérdese, primeramente era alcohol, luego virus C subió, ahora virus C prácticamente está bajando y está subiendo la esteatohepatitis, o sea, el NASH. Mi pregunta, ¿será que es tan difícil poder separar al paciente alcohólico puro de un paciente que tiene un NASH? ¿Sería conveniente en el nuevo protocolo que van a exponer y el de cual va a ser usted el coordinador? Yo creo que sería bueno esto reconsiderar o posiblemente tengamos que en algún momento redefinir el concepto de enfermedad de alcohol por hígado puro y enfermedad no alcohólica, pero ya definirlo un poco bien. ¿Por qué se lo digo? En el año 2010 nosotros participamos en el estudio que llevó a cabo Eduardo Facio, participamos. Resulta que nosotros no tenemos ni pacientes con virus de ningún tipo en ese estudio. Hemos vuelto a hacer en la actualidad, porque estamos llevando a cabo un estudio reciente en el cual queremos ver cuál es el comportamiento del insulin like factor en relación a los pacientes con hepatocarcinoma. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Tenemos aproximadamente 52 casos en lo que va del año. Que no tenemos pacientes con virus, excepto 2 virus B y 1 virus C. Es muy baja la incidencia. Vemos que la gran mayoría de los pacientes, no la gran mayoría, pero una población importante son mujeres
que no han ingerido alcohol en su vida, pero sí tienen clínica de obesidad y posiblemente esto vaya a ser el factor causativo de su enfermedad cirrótica. El problema que tenemos en los varones, que a muchos de ellos sí aceptan haber ingerido alcohol, es una proporción bastante importante. Pero ¿cómo podemos separar al paciente que tiene un síndrome metabólico de un paciente que ingiere alcohol? Esa es una pregunta para usted, doctor Carrillo, ojalá que podamos redefinirlo en el protocolo en el cual también vamos a participar como Ecuador. Sí. Bueno, sí, yo creo que he entendido la preocupación y todo lo que la gran dificultad, o sea, porque el hígado graso está aumentando y el alcohol está disminuyendo todo. Pero por esto es importante el estudio prospectivo, porque hay preguntas y hay que rellenar según las preguntas. O sea, que estudios retrospectivos a veces se van a coger datos que están en el prontuario, están todos los datos y a veces no son tan, como ha sido prospectivo. Entonces, preguntar exactamente la dosis de ingesta de alcohol y todo eso. Entonces, yo creo que eso es un problema, pero por eso los estudios retrospectivos no son tan buenos, ¿no? Y yo creo que la respuesta a todo eso tendremos con los prospectivos y tendremos que saber esto en nuestra América Latina. Claro, los de Chile que van a presentar ahora en dos centros, claro, fueron periodos, claro, es un país que tiene alcohol, tiene grasa, pero tiene un alcohol de una calidad distinta de mi país, porque en mi país se utiliza, por ejemplo, más el distilado que la cachaza, la caña de azúcar, ¿no? Y menos vino, ¿no? Pero en Chile tiene vino. Entonces depende de la cantidad. O sea, el hígado no sabe de dónde viene, pero es la cantidad de alcohol absoluto que está ingiriendo que viene. Puede ser cualquier origen, pero es una pregunta que tendremos una respuesta solo con estudios prospectivos, yo creo. No sé si he entendido. Bueno, antes de cerrar la sesión, quiero dar dos anuncios. Recordarles que ahora en el Salón A es el simposium de Gilead, por favor, con comida incluida. Y segundo, que esta noche tenemos el acto inaugural del Congreso a partir de las 7:30, que contará con la asistencia de la Vicepresidenta de la República. Muchísimas gracias a todos por participar y acompañarnos en esta sesión. Bueno, está muy bien, ¿eh? Gracias por todo, ¿eh?